Vale, gente, perfecto. Pues cuarto día jugando Zelda Breath of the Wild. Ya queda bastante poco para Tears of the Kingdom. Prácticamente un mes para la salida, el 12 de mayo. Tengo muchísimas ganas de jugarlo, sinceramente. Lo jugaremos, por supuesto, aquí en Twitch. Así que vamos a reanudar justo donde lo dejamos. Que lo dejamos, gente, cuando acabamos con uno de los... con un centaleón, ¿eh? Cuando acabamos con un centaleón. Eso fue bastante, bastante épico. Así que bueno, vamos a poner la música bien, todo bien. Ahí estamos, pausamos esto, ponemos aquí. Y me tenéis que decir si se escucha todo bien, si va todo bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquier cosa que no se escuche bien o que no se vea bien, etcétera. Buah, gente, qué gráficos. No me acuerdo de los gráficos que teníamos puestos. Bueno, la última batalla fue un mega centaleón que reventamos aquí. La verdad que nos dio las flechas eléctricas. Que ¿cómo se miraban las flechas eléctricas? Bueno, ahí se pueden ver. Tenemos 13. Nos falta recoger unas 7 de los árboles. Quiero subir ahí arriba. Vale, quiero subir ahí arriba. Yo voy a ver si puedo cambiar de flechas. Así, perfecto. Y ver si aquí arriba hay algo. Y tengo que coger al menos 20 flechas eléctricas. Fijaos, aquí hay 3 más. Están todas clavadas por los árboles. Así que bueno, vamos a ver. Me sirve. Me sirve. Uy, el león. El zorrito. Pobre zorrito. A ver, yo sí corto... Bueno, voy a gastar justo la espada del centaleón. La verdad. Uy, es que es la única que tengo así normalita, ¿no? No tengo más espadas normalitas, por así decirlo. Otra flecha eléctrica, lagarto. Aquí tiene pinta de haber un hada o algo así, ¿no? De que hay algún tipo de hada tiene pinta esto, la verdad. Sinceramente. Vale, no sé qué es eso. Ok. Vale, más flechas eléctricas aquí. No sé cuántas flechas eléctricas habrá en total. Examinamos. Valientes guerreros Zora, saltad al embalse y demostrad vuestro coraje. ¡Ostras! Ahí está la bestia divina, gente. Ahí está la bestia divina. Vale, ahora tendremos que ir allá por ella. Supongo que no será demasiado complicada, ¿no? Al ser la primera y demás. No creo que sea demasiado complicada, en teoría. Vamos a bajar así. Un poquito de snow. Vale. Ahí. Me voy a revisar los árboles para coger el máximo de flechas eléctricas que pueda. Y así por si acaso, si fallamos alguna flecha o lo que sea, que tengamos de sobra, gente. Tener de sobra es lo importante. Así que bueno, vamos a revisar todos los árboles en dirección a las agujas del reloj. Y así tendremos bastantes flechas eléctricas. Otra por aquí. Aquí también hay. Otra por aquí. Yo creo que vamos bastante bien para ir contra la primera bestia divina. No llevamos un loot sobradísimo tampoco. Un loot de loquísimos. Pero en general, en líneas generales, creo que vamos bastante bien. Hemos podido con este centaleón relativamente fácil. Además tenemos como demasiadas armas, creo yo. Me gustaría dejar estas armas en mi casa. Pero como todavía no me la he comprado ni nada, pues un poco F eso, la verdad. Un poco bastante F. Vale, otra seta sigilosa. Vamos a ver. Turutun, tun, 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 tun. Hay un zorro. Lo vamos a dejar tranquilito. ¿Y este hombre que se dejaba todas las flechas eléctricas clavadas en los árboles o cómo? En este justo ya no hay ninguna, porque se ve que ya las cogí. Aquí hay una. Otra flecha eléctrica. Aquí estoy viendo otra. Estamos. Otra por aquí. Y ya creo que me faltarán bastantes pocas, ¿eh? Si me faltan, me faltan pocas. Vale, aquí en la roca hay una. ¿Es en las rocas me estoy dejando alguna flecha eléctrica? Puede ser. Aquí hay otra. Vamos a farmear el máximo de flechas eléctricas. Una lástima que no nos las vendan, ¿eh? Una lástima que no nos las vendan. Aquí hay otra en el suelo. Hay un montón, en verdad, ¿eh? Otra por aquí. Por ahí arriba, bien. Vamos a ver. Que justo está lloviendo por el lore. Está haciendo como un sol lluvioso, ¿no? Aquí hay otra. Yo creo que alguna me voy a dejar. Alguna me voy a dejar, pero quiero tener de sobra para, por si fallo, no tener que reiniciar ya. Al último punto de guardado, etcétera, etcétera. No sé cómo será la batalla contra la bestia divina. No sé si será una batalla. Si no, si tendremos que
No sé, pelear contra ella o simplemente... Vale, aquí no hay nada. O simplemente ganarle y ya está. No sé, no tengo ni idea. En plan, lanzarle las flechas que toca y listo. Aquí hay otra. Y bueno, ya estaría. Mira, aquí hay otra que me he dejado antes. Hay un montón, ¿eh? O sea, a ver, hay un montón. De hecho, llevo ya... A ver. Llevo ya 39, gente. Llevo ya 39. Vale, por aquí no creo que haya más. Así que... Vamos hacia allá. Vamos hacia la misión principal y vamos a derrotar o jugar contra la primera bestia divina. Buenas, Naim, ¿qué tal, crack? Sí, Carlos. Jugaré al Zelda Tears of the Kingdom en cuanto salga. Pues lo aseguro. Ya os lo aseguro. Ahora está por ahí y flechas eléctricas. Pero bueno. No sé cada cuánto hacen respawn las flechas eléctricas. Me da curiosidad, pero bueno. Creo que está Simón o Sifón. No sé cómo se llamaba aquí esperándome. Aquí debajo. Así que vamos a bajar. Pues... Si caigo en el agua, realmente no pasa nada, ¿no? Creo yo. Vale, ahí está la bestia divina. Vamos a ver. Hola, Simón. O Sifón. O como fuese. ¿Qué tal la vida? Sidón. Era Sidón. Has venido, Link. Te estaba esperando. Perfecto. Siempre hace lo mismo. ¿Tienes lista la armadura Zora y las flechas eléctricas necesarias? Claro. Excelente. Sabía que no me defraudarías. Y ahora vayamos a por la bestia divina. ¡Al ataque! Un momento. ¿No llevas puesta la armadura Zora ahora que me fijo? Sin las flechas eléctricas y la armadura Zora no podremos lidiar con la bestia divina. Aprovisiónate cuanto antes. Vale, lo que sí que tendré... Lo que sí que debería hacer es conseguir el... Las estas de las botas, ¿no? Porque no tengo las botas. Me faltan las botas. Tengo la, el casco, la capucha y la armadura. Pero me faltan las botas. Las botas me dijisteis que era con una misión secundaria, ¿no? No puedo dormir. Las botas, si no me equivoco, es con una misión secundaria. Tres. Y atrapado. Buenísima, Carlos Fola. Bienvenido. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Bienvenidísimo. Muchas gracias por el apoyo. Se agradece. Y nuevo sub. Bienvenidísimo a la familia. Con una armadura ya te sirve, Rayi. Ya, pero no nado guay, ¿no? Lo suyo sería nadar guay, no ir con... O sea, me gustaría conseguir la armadura completa, la verdad. Y poder hacérmelo con la armadura completa. No ir nadando súper pocho conforme pueda y demás. Además de que a lo mejor no es una misión secundaria tan difícil. Mirad, este me da una. Anda, pero si eres tú, nos vimos por la zona del río Zora, ¿te acuerdas? Soy yo, Redo. Gracias por venir a la región. Estupendo, así que el rey Dorfan ya ha hablado contigo. Ahora ya sabes que Ruta es la causa de las adversidades que han castigado la región de los Zora últimamente. Mi aprendiz Ronk y yo arreglamos los desperfectos aquí en la región, pero nos estamos quedando sin materiales. ¿Qué materiales? Sí, necesitaremos unas grandes cantidades de gema luminosa para poder reparar los destrozos. Quizás ya lo sepas, pero es un mineral que abunda en la meseta de, Zorana. Ah, si por casualidad tuvieses 10, nos serían de inestimable ayuda. Colección de gemas. Este no me dará la secundaria, ¿no? Tienes que hacer una foto a un centaleón, vale. El de la centaleón, el del centaleón ya le hice la foto. Entonces, vamos a ver quién es el de la misión secundaria. Por aquí, este, no creo, ¿no? Pero buenas, tú eres Iliano, ¿verdad? No se ve mucha gente de tu región por aquí. Estaba en pleno Goroviaje y pasé cerca de aquí. Me encontré con el príncipe Sidón y me habló de la región de los Zora. Y aquí me goro tienes. Soy de los afortunados que pueden tocar flechas eléctricas, pero no sirve de goro nada porque peso un montón. El príncipe Sidón me dijo que no podría conmigo al gorolomo ni de broma. Qué tío más raro, ¿verdad? Vale, este no me da. No sé dónde estará la misión secundaria. Quizás esté por arriba. Este no parece ser. A ver aquí, gente. Ahí puedo cocinar. Hola, este es el de la posada. Vale. Pues no sé, vamos a buscar por arriba. ¿A
Al noreste de la región de los Zora es un cofre que está sumergido. Ah, amigo. ¿Por aquí? Este lago sí que creo que saqué un cofre o algo así. Pero en ese no. No sé si en ese otro cofre está... De hecho, creo que puedo poner una runa mejor, ¿no? Quitar el sello. Vamos a poner una runa. Así sabemos hacia dónde ir. Por cierto, fruto de árbol. ¿Dónde ha caído este fruto de árbol? No tiene demasiado sentido. Entonces me tengo que dirigir a esta cascada. Voy a poner el este. Seguro que es eso, ¿no, Huguito? Ese es el casco. Ah, amigo. Vale. Pero el centaleón ya lo tengo hecho, entonces... A ver, este men... No parece que me dé nada. Este tampoco. Tiene que ser uno que tenga un diálogo con exclamación, ¿no? Este, a ver. Ah, hola, Link. Sé que estás muy ocupado con el asunto de la bestia divina, pero eres el único que puede encargarse de esto. Aquel de allí es el Monte Trueno, y en él vive aislado un monstruo de melena roja conocido como Centaleón. ¿Podrías enseñarme qué aspecto tiene un Centaleón? No me importa si es el del Monte Trueno o cualquier otro, solo quiero ver uno. A la orden. Vale, perfecto. Me alegra haber llegado a un acuerdo tan rápidamente. Verás, en la región hay algún inconsciente que se dedica a poner carteles por ahí. Invita a los jóvenes a que vayan a lanzarse desde el Cabo Valiente en lo alto del Monte Trueno. Mi plan era mostrarles el Centaleón para que así se les quiten las ganas de ir por la zona. Así evitaremos que corran peligro y que cometan una temeridad. ¿Tiene sentido? ¿A que sí? Espero que ahora comprendas por qué te pido todo esto, Link. No importan los medios que empleen, eso es cosa tuya, pero consigue algo que muestre el aspecto de un Centaleón. Ay, igual no tengo la foto, gente. No le hice una foto al final. Qué fail. Qué fail, no le hice la foto, gente. Me lo cargué y no le hice la foto. ¿Hay alguno que esté cerca? Con ponerme la parte de arriba ya puedo nadar bien. Yo creo que no, ¿eh? A ver. Ah, puedo hacer un torbellino, pero... Pero yo creo que no nado como un Zora, ¿no? Puedo hacer un torbellino, pero no nado como... Me ahogo igualmente, gente. Con la armadura completa, en teoría... Se necesita subir cascadas en la misión, lo sé. Pero... Me molaría nadar mejor. Si no, pues nada. Lo hacemos sin eso y ya. Vamos a quitar esto. Quitar la runa. Ahí estamos. Pues vamos a ir hacia allá, hacia la misión. Vas encima de sifón todo el rato. Ah, amigo. Pues vaya F. Pero con la armadura completa, ¿puedo nadar como quiero y todo eso o no? Es una duda que tengo. A ver, ¿hay alguna cascada por aquí? Es que no sé cómo llegar. Tengo que llegar hasta aquí. Pero claro, tendría que haber ido por aquí, ¿no? Por ahí arriba. Me toca subir. Ir por arriba. Porque aquí cascadas no hay. Vale, pues nos teletransportamos y ya está. ¿Ah, no? De sifón. Yo pensaba que con la armadura completa podría nadar como un Zora, ¿sabes? En plan super guay, pero bueno. Vale, Huguito, perfecto. Te haré caso entonces. Vale, pues vamos a turuntuntun. Ponernos esto. No. Ponernos esto. Y esto. Y... Así vamos bien. Vamos a subir por arriba. Subimos para arriba. Y ahora ya vamos hacia la misión. Espera que me he quedado sin estamina. Me he quedado sin estamina.
Vamos hacia allá, gente. Estoy nervioso, Estoy nervioso. No sé lo que tocará hacer, pero bueno. Qué lástima que me encargué el centaleón y justo no le hice una foto. Pero bueno, tampoco me interesa demasiado la armadura de nadar. No es algo que me quite el sueño, sinceramente. Quería tener la armadura de nadar para cargarme a la bestia divina con la armadura, pero bueno, si no, nada. Rábano vivaz, perfecto. Vamos allá, gente, vamos allá. ¿Y si fallara todas las flechas eléctricas que tengo que volver a farmearlas en el Monte Trueno o así? ¿Reaparecen? ¿Cada X tiempo o cómo? Eso no entiendo. Me alegra que lo estés jugando, es un juegazo. A mí me está encantando, sinceramente. Está gustando bastante. Vale, gente. Uf, la bestia divina. Se ve increíble, Se ve increíble esta bestia divina. Vale, vamos a ver. Has venido, Link. Te estaba esperando. ¿Qué pasa, Sidon? A ver, Sidon suena mal, Sidon suena mal. ¿Tienes lista la armadura Zorra y las flechas eléctricas necesarias? ¡Claro! ¡Excelente! Sabía que no me defraudarías y ahora vayamos a por la bestia divina. ¡Al ataque! Fíjate en el lomo de la bestia. Vale, hay que subir esas cascadas, ¿no? ¿Ves esos dispositivos rosados que brillan? Dispárales una flecha eléctrica. Ah, recuerda que con la armadura Zora puedes ascender por cataratas como si fueses un Zora más. Te llevaré justo al lado de la bestia divina, luego solo tendrás que saltar y apuntar. Confío en ti plenamente, así que puedes hacerlo. Venga, súbete a mi espalda. Vamos allá. No me esperaba otra respuesta. Venga, vamos. La verdad que esto es un poco tutorial también del salto en cámara lenta, un poquito. ¡Adelante! ¡Nadie me gana en el agua! Ruta ha detectado nuestra presencia. Será mejor que retrocedamos y esperemos al momento adecuado para acercarnos. Seguiré avanzando a toda velocidad. En cuanto puedas, intenta ascender por las cascadas de Ruta. Parece que la bestia divina Barruta nos atacará con un misterioso poder ancestral. Creo que esa especie de témpanos también tienen que ver con la tecnología ancestral. Ocúpate tú de ellos. Vale, pero ¿qué tengo que hacer con los témpanos, gente? ¿Romperlos o cómo? Yo soy hielo. Ah, vale. Con esto los rompo. Vale, muy bien. Me está diciendo que me ponga ya las flechas eléctricas. ¿Cómo se ponían? Así. Vale. Y ahora me toca... Uy. Me toca subir. Súbete. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos. Uy, esa no ha llegado, gente. Esa no ha llegado. Vale, nos agarramos. Vale, eso no pasa nada. No pasa nada. Uf. Me he tardado mucho ahí, Me he tardado mucho ahí. No, no, no. Estoy liando con los controles. Me cago en todo. Eso me pasa por dejar de jugar. Eso me pasa por dejar de jugar y que de repente no me funciona el L1. ¿Qué le pasa al L1? Ahí, ¿vale? Vale. Vale. Es fácil, gente, es fácil. Ahí estamos. Vale, fácil, 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 fácil. Ascendemos. A ver si me puedo hacer. Vale, bien, bien, bien. Ahora sí he podido. Ahora sí he podido. Vale, es sencillito. De momento, es sencillito, De momento, sencillito. Supongo que se irá complicando, pero bueno. ¡Ay, Dios! No me ha dado de milagro. No me ha dado de milagro. ¡Ah, que me persigue! Me cago en la leche. Otra que me persigue. ¿Vale? ¿Pero dónde van? Vale. 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 Y la última. La última. A ver si me deja. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, nos lanza tímpanos de hielo.
Pero bien, 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 se pueden romper. Tenemos. Vamos, apunta. Ahora. A veces los controles van un poquito F. Uy, ahí ya no hay nada. Vale. Pensaba que eran como cuatro flechas por lado, ¿no? Pero bueno, de momento hemos completado la primera etapa, quizás. Vale, bien, 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 bien. En teoría eran 20 flechas eléctricas. Así solo hemos gastado 4. Mira, Link, Ruta ha dejado de lanzar agua. Ruta se está alzando. Y tú querías acceder al interior, ¿verdad? Te acercaré a ella. Mucha suerte. Vale, bien, bien, bien. Bien, primera fase. Fácil. Veremos dentro, ¿eh? Te piden más por si manqueas. Ah, amigo. O sea, son solo 4. Gracias, de momento. Amigo. Gracias, amigo. La bestia divina ha dejado de expulsar agua. Exactamente. Aunque lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo. Te deseo mucha suerte. Venga, vamos a ver. Estamos en la región de los Zora. Estaré esperando. Ay, nos deja solos, Sidon. Sidon suena fatal. Sidon suena fatal. Voy a verme esto antes de que se me caliente. Ay, qué rico. Link, confío en ti. ¿Qué Sidon? ¿Quién le puso ese nombre en español? ¿O es el mismo nombre para todos los idiomas? Porque Sidon. Vale. Ahí está. ¡Ojo! Tiene como un portal también, ¿o cómo? Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte. ¡Cuánto me alegro de verte con vida! ¡Ah! ¿Zelda? Tenía la esperanza de que algún día te presentarías aquí. Ah, no, esta será Sofía, ¿no? Has venido a liberar a Ruta del control de Gano, ¿verdad? O Sofa, o Rufa, no me acuerdo cómo se llamaba. Si es así, deberías conseguir un mapa del interior de la bestia cuanto antes. Vale. Ahí está el mapa. Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo. Vale. Ok, entonces esto es como un santuario, imagino. A ver. Me voy a curar. Porque la verdad no sé qué me voy a encontrar aquí. No sé qué me voy a encontrar aquí. Eso me da un poco de miedo, la verdad. Vale. Ahí tenemos un enemigo. Lo que no me gusta es que no tengo... Las armas que tengo quizás son demasiado chetadas, ¿no? Vale. Bastante fácil. No ha puesto demasiada resistencia, la verdad, las cosas como son. Vale. Le echazo en el ojo. ¿Le abre la puerta o no? No. No se abre la puerta. Vale, estoy viendo ahí abajo un cofre. Así que lo cogemos. Ahí lo dejamos y lo abrimos. Vale, un cofrecito. Resorte ancestral. Bueno, pues tampoco nada del otro mundo, ¿no? Vale, me tocará activar este mecanismo. No sé cómo. Puedo salir de aquí, ¿no? Puedo salir de aquí. Entonces, con el imán, quizás. Vale, con el imán. Activamos el mecanismo. Gira, gira más. Gira al máximo. Gíralo. Ya no me deja girarlo más. Estamos. Perfecto. Activamos esta piedra.
Piedra psíquica verificada. Aún te quedan 4 terminales. No te rindas. 4 terminales. Pero ¿y para conseguir el mapa? ¿Por aquí? No sé realmente qué es. Supongo que es corrosión de Ganon. ¿Me quita vida? Sí, me quita vida si lo toco. Vale, lo que no quiero es adentrarme demasiado sin el mapa. O quizás... ¡Ah, no! Con un témpano de hielo, ¿no? Lo puedo... Claro, con un témpano de hielo, gente. A ver, no estoy mirando mucho el chat para no spoilearme, ¿vale? Quiero intentar hacerlo solo. Si veo que me atasco lo que sea, ya miro el chat. Pero quiero jugarlo por primera vez en plan como si lo jugara yo. Vale, bien, bien, bien. Ya tenemos un mapa. De toda la bestia. Ojo pronunciando Red Bull. Mifa, es Mifa, se llama Mifa. Vale, vale, vale. Terminal de control, ubicación actual. Mover la trompa y volver. O sea, con la A mueves la trompa. ¿Pero para qué quiero mover la trompa? Genial, tienes el mapa de la bestia divina. Cada punto vale. De brilla es un terminal que controla a Ruta. Ok. Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia. Perfecto. Sé que puedes hacerlo. ¿Y cómo accedo al mapa, gente? Ah, tengo el mapa todo el rato ahí. ¿Y con la A muevo la trompa? Ah, vale. Yo aprieto la A, pero no mueve la trompa, ¿no? De momento. Vale. Vale, perfecto. Pues, a priori... El mapa este no está muy claro. No es el mejor mapa del mundo. Pero bueno, aquí hay algo. Aparte de corrosión. Hay otro terminal. Pero... A ver. No se levanta, nada. Esto está todo corrupto, imagino. Imagino que si toco el agua me muero. Sí, debería guardar, pero bueno. Vale. Y llegamos a otro terminal. Te facilito también, de momento. Piedra psíquica verificada. Ah, esta es la unidad central. Vale, 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 vale. Esto es la unidad central. Decía yo, digo, creo que no hay ningún punto de control aquí, pero bueno. Uy, me he caído al agua. Vale, pero no me muero. Me he caído al agua, pero no me muero, vale. Vamos a continuar por aquí. Vale, más corrosión por aquí. Vamos a evitarla. Corrosión, corrosión. Vale, bien. Espada de guardián. Así no gasto la espada del centaleón de momento. Aunque tampoco hace tanto daño los centaleón que he ganado de momento. Vale, aquí hay otro mecanismo. O qué leches hay aquí. A ver. Vamos a intentar subir por aquí. A ver si puedo ver que hay un poquito por aquí. Ahí hay un cofre, entonces aquí en teoría debería poder subir. La cuestión es por dónde. Por ahí no puedo. Por aquí tampoco, igual por la otra parte. Quizás tengo que hacer un salto de escudo, no sé. Vale, aquí. Así, no parece ser. En teoría, a ver, vamos a pensar qué es lo que quiero hacer. Pero no sé qué es lo que quiero hacer. De momento. Vale, ya veo. Creo que ahí se podrá subir. Pues ahí debe estar la clave, imagino. Subir por aquí. Ah, justo en la corrosión. Buenísima, Torres. Muchísimas gracias, crack. ¿Qué tal va la vida? Muchísimas gracias por esa sub, tío.
De nuevo, ¿cuántos meses ya? 7 mesazos. Al fin te pillón. A tope. Venga, a tope, a tope. A tope. A ver si me quiero pasar este juego, que la verdad que tiene una pintaza brutal. Y el 12 del mes que viene sale el nuevo, que yo ya he visto que estás intentando conseguir una Switch. A ver si tienes suerte. Vamos a comernos una brocheta de momento. A ver si puedo guardar. Vale, me deja guardar. No sé si se guarda desde el principio, pero bueno. Entonces, bueno, solo hazlo, tío. Me alegra ver que sigues vivo. Vale, aquí está el principio. Ahí. Supongo que tendré que saltar de ahí a ahí. No sé muy bien con qué finalidad, pero bueno. Vale. Y. Vamos. Vale. Esto se puede trepar, en teoría. Pero. Vale, vamos a ir al cofre. Vamos a ver qué hay por allí. Ay, no llego, ¿no? No llego. Quizás con un salto de estos guays llegue. Porque es que a esa bola. Esa bola la puedo. De acuerdo. Voy a intentar girarlo. Paralizándolo y girándolo. A lo mejor, pero bueno. De momento voy a ver. A ver, sé que aquí llego. Eso sí que lo sé. De aquí a allá me falta un poquito, creo. Un poquito. Es que no sé qué hay allá exactamente. Aquí sé que hay una bola. Esto en teoría, si lo girase un poco. Estaba perfecto. Que si me da el agua. Ese. Es que esa bola, no sé cuál es la finalidad de la bola. Ay, 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 pincho. Voy a intentar girarlo, pero. Parece quizás lo más obvio, ¿no? Ah, no lo puedo paralizar. Solo eso. ¿Qué hago? ¿Lo giro con flechas? No, las flechas no funcionan. Tengo que llegar hasta ahí y paralizarlo, imagino. Curioso. Seguir investigando. También podría. Voy a llegar aquí. A ver. Que no, no voy a llegar. Dios. Tenemos la corrosión. Vale. Esto no me deja treparlo. Ok. Corrosión. ¡Ay! Me resbalé. Pero quiero llegar al maldito cofre. A ver, he entrado por aquí. Por allí no sé qué va a haber. No sé si será uno por cada de esto. Imagino que sí, ¿no? Vamos a avanzar por aquí un poco. Como que crea bestias, ¿no? Esto de aquí. Fuera. Vamos a explorar un poquito por aquí. Vale. Aquí está la otra parte. Vamos a hacer lo de la bola. Si es necesario. Esto en teoría se debería poder trepar, pero tampoco estoy muy seguro. Es el principio. He entrado por ahí arriba y no parece que haya nada más a priori. Vamos, puedo subir por ahí. Vamos a paralizar a ver. Funciona. ¿Qué ha pasado? Ha girado, ¿no?
Vale, a ver. ¿Me puedo dar? Ni esto se mueven, en serio. Yo no entiendo. A ver. Yo no puedo coger. Vale. Entonces aquí quizás. Sí, paralizo esto. Si se mueve, lo paraliza si se mueve. Pero entonces, esto se debería de poder mover, ¿no? Sube, pero no. Le tengo que dar más fuerte, creo yo, ¿no? ¿Tengo que dar más fuerte o cómo? Para que se meta ahí. Se mete pero cae. Esto me toca girarlo. Pillamos esos pinchos. Se mete, pero cae, gente. Y me cargo una espada. A ver, voy a hacer una prueba. Empiezo desde el principio. Si cargo, empiezo de nuevo. Vale. Tampoco había demasiado aquí, ¿no? Tienes que ir donde antes. Vale, ahora lo miraré a ver. No parece haber una solución demasiado clara, a priori. Sí, está hecho. Ah, esto está hecho igual. Ahí tengo el mapa, es verdad. Cargo desde el principio, pero tengo el mapa. Okay. Hola, Ilinsi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quiero llegar donde el cofre, gente. Al menos donde el cofre. Es que no sé si algo de cámara lenta o algo tiene que ser. Quizás un témpano ahí. Ah, amigo. Vale, ya lo he entendido. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha hecho? Ah, vale, ahora está esto aquí. Vale, vale, vale. Y encima lo he hecho perfecto. Vale, no me había fijado en que estaba aquí. Piedra psíquica verificada, aún te quedan tres terminales. Sé que lo conseguirás. Vale, bien, gente, bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien. Me ha costado un poco. Es que no había pensado, claro, en poner un témpano ahí. ¿Me puedo volver donde antes? Por aquí. Vale, vale, vale. No había pensado en poner un témpano ahí. Entonces esto lo, le doy. Sigue girando. Y aquí ya... Uy. Vale, ahora, ahora, ahora. Ya llevo. Bien. Cogemos cofre. Rupia plateada, 100 rupias, nada mal. Ahí está el terminal central. Ok. Creo que esto en teoría no influirá para el otro, ¿no? ¿O sí? No sé si esto influirá para el otro, gente. Vamos a analizar el otro en un momento. Aquí no hay nada, ¿no? No dejo nada de momento por aquí. Uy, este bicho sigue vivo.
Fuera esto. Fuera esto. Vamos a guardar. Vale. Que los puzzles no son fáciles, ¿eh? Aquí tengo esto. De que tengo que abrir esta puerta. Imagino que esta puerta se abrirá poniendo la bola ahí dentro. Pero para poner la bola ahí dentro, quizás deba llegar hasta allí, ¿no? Tengo que darle la vuelta a esto, pero no sé cómo. No sé cómo darle la vuelta. Entonces, quizás. Pero es que de ahí a ahí no llego. Aquí no hay más camino tampoco. Ahí está la piedra esa que está con unos enganches. No sé si los enganches tendrán algo que ver. Aquí obviamente ni témpano ni témpana. Y aquí si le doy al de abajo, no me sirve, ¿no? O sea, esto será que cuando se dé la vuelta, esto caerá. Pero claro, ya más. Aquí no puedo trepar esto. Ahí es donde estaba. Esta es la parte de abajo. Entonces, uf. Hasta aquí llego. Puedo subir esto, pero... Y ahí no me he dejado nada, ¿no? He cogido el cofre. Yo puedo hacer lo de la bola. Igual me estoy dejando algún mecanismo o algo. ¿Algún mecanismo debajo del agua? O quizás tengo que dejar el témpano aquí puesto y no me... Y no me he dado cuenta. Esto... Y no creo que sea... O si va a ser... No. No puedo paralizar esto. La trompa, muévela en el mapa, a ver. Ah, vale. Pero no me deja. Mover la trompa. ¿Cómo muevo la trompa, gente? Aquí está la pantalla y se mueve. Esto es un poco random, ¿no? La muevo hasta aquí. ¡Ah, amigo! Pues cuando mueves la trompa se gira esto. Dependiendo de cómo mueva la trompa. A ver cómo queda. Dependiendo de cómo mueva la trompa, se gira eso o lo otro. Es que claro, antes he probado a mover la trompa y no podía. Ay, vale. No había tenido en cuenta lo de la trompa. Es que... Claro, o sea, si no me explican bien lo de la trompa, yo creo que me he pasado moviéndola, ¿no? Pero... Igual la he movido demasiado. No. Cago en todo. Uy, ¿dónde he bajado? ¿He bajado abajo del todo? Sin querer.
Me he pasado moviendo la trompa, eso es verdad. A veces me pasa, gente. A veces muevo demasiado la trompa. Vamos a ver. Vamos por aquí. En verdad estaría bien subirse aquí. Pero bueno. Aquí. Pero no se queda quieto. La cosa es que yo pensaba que se movería un poco y se quedaría quieto. No se quedó quieto. Ah, ¿no? No se queda quieto tampoco. Vale, vamos a ver. Dejar así. Realizamos. Tengo que tener muy buen timing, gente. Me cago en todo. Tengo que tener el timing perfecto. Pero ha girado mucho, ¿no? O sea, no para de girar. Entonces no tenía que haberla subido tanto, a lo mejor. ¿Sí? A ver si está dando la vuelta. Ahí se ha quedado fijo. Pues que ahora no puedo entrar ahí. Ahora no puedo entrar ahí, el cofre tampoco lo puedo coger. Vale, entonces... Vamos a mover la trompa de nuevo, un poquito. Vamos. Vale. Subimos. Ahora no se mueve. Bajamos bastante. Ahora subimos. Vea por qué no se mueve, gente. ¡Muévete! Vale, ahora. Yo creo que ahora mejor, ¿eh? No quiero caer. No quiero caer. A ver si puedo coger el cofre, aunque sea. ¡Joder! ¡Me cago en todo! No pasa nada. Vamos a volver a subir. Los primeros... eran fáciles, un poco raros, pero fáciles. Pero este último... es complicado. Este último es complicadito. La verdad, al menos me da esa impresión. O sea, tengo que tener como muy buen timing con el paralizador, tener paciencia y demás. Pues lo que yo no entiendo es... o sea, ¿qué hace que se mueva realmente? Joder, ¿en serio, amigo? ¿En serio? ¿Ya estaba ahí dentro? Ya estaba ahí dentro. O sea, yo muevo la trompa, pero entiendo que en teoría, según la dirección de la trompa, se mueve más o menos. O sea, se mueve de un lado a otro. Pues si yo ahora le digo que suba, cambia la dirección.
cambia la dirección. Toca ir como probando. Pero así solo. Así solo es imposible. Qué mareo, gente. Me está dando un pedazo de mareo, os lo prometo. Os lo prometo que me estoy mareando. Si cambio la dirección, cambia la dirección de la tuerca, pero tampoco es muy exacto. O sea, tengo que ir como probando mucho. Tengo que ir como probando un montón. Si yo digo... aquí. Es que ¿qué me sirve cambiarlo de lado? Es algo que todavía no... Ahí se quedó quieto. Ahí se quedó quieto. No, no lo puedo coger de momento tampoco. La muevo un poco. La muevo un poco, no se mueve. ¿Mueve o no? Sí, un poco. Es del otro lado el cofre. El cofre es justo hacia el otro lado. Por aquí. No es fácil esto, ¿eh? El cambiar de lado creo que me sirve solo para el cofre, realmente. Ah, no, esto es más fácil. Sí, me podía quedar aquí encerrado, ¿no? Vale, piedra seca verificada. Aún te quedan dos terminales, solo un empujoncito más. Es verdad, según el lado al que le dé, es más fácil abrir esto. Si le doy hacia la izquierda, como esos dos están más cerca, es más fácil. Como en todo. Si hubiera estado atento, lo podría haber hecho. Vale, vamos a esperar a que dé otra vuelta. Vale, hacia abajo, gira hacia allá. Y hacia arriba, gira hacia el otro. Venga, vamos a girar más. No, gira hacia el otro, me da igual. Gira hacia el que sea, pero gira. Otra vez. Vale. Es ir jugando simplemente. Vamos a esperar a que esas piedras lleguen abajo. Ahora para arriba otra vez. Es ir jugando simplemente. Pero sí que tienen que girar hacia el izquierdo para poder entrar. Sí, es cierto que tengo que ir hacia arriba y luego hacia abajo para que pueda entrar. Vamos, ábrete. Núcleo ancestral. Elaborado con un cristal antiguo, se usaba como fuente de energía en máquinas arcaicas y por ello es un objeto digno de estudio hoy en día. Vale. ¿Y ahora qué sigue? Subir hasta allí, ¿no? Si hubiera hasta allí, no sé por qué, me da que no va a ser fácil. Llamadme loco. ¿O desde dónde puedo subir, gente? ¿Puedo subir desde alguna parte? A ver. ¡Ay!
No mames. Supongo que tendré que hacer eso, ¿no? Imagino. Venga, ya me queda poquito. Lo de la dirección es solo para el cofre. Ah, mira. No, pero creo que para ir hacia la izquierda sí que es mejor para el tema de meterse en la jaula, ¿eh? El tema de meterse en la jaula también es mejor hacia la izquierda que hacia la derecha. Porque hacia la derecha la bola cae, pero tiene que dar toda la vuelta. O sea, cuando la bola se pega, tiene que dar toda la vuelta. En cambio, hacia la izquierda, primero llega la bola y luego la puerta. Entonces, lo que interesa es que primero llegue la bola y luego la puerta. Vale, a ver. A ver. ¿En serio? ¿No he podido otra vez? O sea, tan difícil no creo que sea, ¿no? Lo llevas bien. Yo tardé como una hora por lo del mapa. No, a ver, obviamente con vuestra ayuda es más fácil. Yo si veo que tardo mucho o me quedo muy trabado en lo que sea, yo enseguida os pido consejos, pido ayuda y ya está. Yo sé que vosotros me ayudáis en un momentito. Sé que vosotros me ayudáis sin ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que lo del mapa lo deberían dejar un pelín más claro. En plan, puedes mover la trompa, la dirección y tal. No creo que es demasiado libre. A ver, en teoría es así, ¿no? En teoría o igual desde aquí. Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí. Está bien. Lanza de guardián. Explota. ¿Y esto qué hace? Una cascada. Ok. Supongo que esta cascada será para subir rápido. Sin ningún tipo de problemas. Y ahí tenemos la trompa del elefante. Que ahora mismo no nos ayuda que esté aquí arriba. Porque nos está echando el agua encima. O sí. O sí, es mejor que nos eche el agua encima. Para poder hacer ahí alguna cascada o algo. Ah, vale. Ahora lo entiendo. Es la trompa del elefante lo que hace, lo hace rodar. Claro, yo no lo había pensado, gente, que era la trompa del elefante lo que lo hacía rodar. Entonces, si mueves la trompa, deja de rodar, se queda quieto. Entonces tienes que, primero, darle, o sea, según el ángulo de la trompa del elefante, rueda para un lado o rueda para el otro. Por eso si la bajas mucho no rueda. Ah, amigo, ahora entiendo. Vale, la cuestión es, tengo esto para subir rápido. Por aquí puedo salir. Por aquí puedo hacer algo, algún cofre o algo. A priori no. Vale, pues vamos a salir. Claro, no había pensado lo de la trompa del elefante, que era lo que lo hacía rodar. Porque no se veía bien, o sea, no se ve bien. Ni tienes un plano general que te dé la idea. Ahí hay un cofre. Ok. Es lo más bajo posible. Ahí hay un cofre, pero claro, ese cofre no sé si me renta cogerlo ahora, porque... O sí, ¿no? Yo creo que sí me renta. Vamos a posicionarnos aquí detrás. Mira, justo aquí tengo un altar. Vale, ojo. Entonces, vale, vamos a ver. Cogemos esto. ¿Qué es? ¿Qué será? Eje ancestral. Una pieza que se utilizaba en maquinaria muy antigua. Se trata de un objeto muy resistente y difícil de fabricar con tecnología actual. Podría ser útil en algún momento. Pero me dan partes que, de cosas que en verdad ya tengo, ¿no? ¿Puedo subir? No, no puedo subir. Vale, me voy a quedar aquí. Creo que la strat es quedarme aquí.
arriba. Que me caigo. Me caí. Pero bueno, puedo volver. No sé si me tengo que subir arriba del todo. Imagino que a lo mejor sí, ¿no? Imagino que a lo mejor... Ah, entonces ya sé lo que me toca hacer. Ya sé lo que me toca hacer. Ahora. Bajo otra vez hasta abajo del todo. Bajo otra vez hasta abajo del todo. Me posiciono en el altar. No es mi idea, la verdad. Bajamos otra vez. Nos ponemos aquí. Estamos. Y nada, subimos otra vez arriba del todo. Entonces yo me pongo aquí. ¿Vale? Vale, me subo. ¿Aquí hay algo? Ya, aquí está. Vale, perfecto, gente. Perfecto, aquí está. El último. Piedra psíquica verificada. Solo te queda un terminal de control. Ya casi está. Vale, bien, bien, bien. Bien, pero bueno, al menos le vamos cogiendo el truquillo a los templos, ¿no? Le vamos cogiendo el truquillo a los templos. Eso es importante también. Hay un cofre. Uy, está lleno de corrosión. El este está allá. ¿Llegaré de una flecha? Buenísima. Buenísima ese ángulo. Pero siento que esta bestia divina es un poquito tutorial también. Me da esa impresión, la verdad. Es un poquito tutorial. Vale, flechas de hielo. Me queda un terminal. Aquí puedo poner un témpano. No me deja, ¿no? Terminal que me queda está dentro de la cabeza. ¿Y por dónde se entra la cabeza? Por ahí. Vale. A ver. Ahí no me dejo nada, ¿no? Creo que no me dejo nada. Por aquí entramos a la cabeza. Vale. No quiero que me tire, la verdad. Fuera. Y ahora lo único que nos queda hacer es esto. Giramos. Se va abriendo el techo. Se va abriendo el techo. Y ya me... Vale. ¿Y de qué me sirve que se abra el techo? Está todo en llamas. Y tenemos que mearnos a nosotros mismos, ¿no? Por así decirlo. Es una expresión un poco vulgar, pero es lo que hay. Nos meamos a nosotros mismos. Un poquito más. Hay que no me caiga el chorro de agua encima y me vaya a tomar por saco. Un poquito más. Ahí. Vamos. Lo apagamos. Bien, 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 bien. Interesantitos estos puzzles, ¿eh? Interesantitos estos puzzles. Y ya estaría. Último terminal de Barruta. Piedra psíquica verificada. Todos los terminales. Ahora deberías poner en marcha la unidad central. Vale, ahora solo nos falta la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Vale, vale, sí, ese es donde está. Sé que es fácil confiarse, pero no bajes la guardia. Vale, cuidado porque igual ahora... Igual ahora tenemos problemitas, ¿eh? Uy, aquí hay un cofre. Vale, otro cofre. Lanza de caballero. No tengo espacio, me cago. Voy a tirar la lanza de guardián. No sabe mal, pero... Es lo que hay. Vamos esto. Lanza de caballero. Vamos a guardar, por si acaso. Ahí está.
Y ya bajamos, ¿no? Creo que no me he dejado ningún cofre. ¿Puedo ver? No sé si puedo ver si me he dejado algún cofre, pero en teoría creo que no. En teoría creo que no me he dejado ningún cofre. Vale, vamos a por la unidad central. Si toco aquí me muero. Me dan miedo esos cuadrados, ¿eh? Supongo que saldrán bosses de ahí o algo. No sé qué pasará ahora, pero bueno. Voy a curar porque no me fío. Vale, más estar a tope de vida. Y activamos la unidad central para liberar a Barruta del dominio de Ganondorf. Uf. No mames, ¿me va a atacar un elefante en miniatura? ¿O quién me va a atacar? ¿Ojito? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Ira del agua de Ganon. Bestia divina Barruta. Ten mucho cuidado. Se trata de una bestia que engendró Ganon. ¿Qué cojones? Hace 100 años intenté derrotarla, pero acabé sucumbiendo ante ella. Ostras, gente. Aunque eso ahora no importa. Sé que puedes vencerla. Vale, yo estoy friísimo. Estoy friísimo en tema combate, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! ¡Se viene! ¡Se viene! Ahí estamos. ¿Pero cuánto alcance tiene? ¡Ostras! Vale, vale, sí que tiene alcance. ¿Headshot? Me he metido un headshot, pero no sé si... Subimos. Vale, una bola. Sale otra vez. Buenísima, headshot. Oh, pero solo me quita un corazón. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, se teletransporta. Cuidadito. De momento no parece excesivamente complicada. O sí, o sí, o sí. ¡Uy! Qué lástima, tenía que haber esquivado hacia atrás. Vale, me tengo que aprender también los patrones. Pero no me sirve de nada estunearlo, ¿no? A ver si me acerco. Vale, tengo que conseguir acercarme, en verdad, ¿no? Él pega con una lanza, así que pega de lejos. Trata de alejarse y eso. Entonces tengo que... estunearlo. Vale, lo estuneo. Fase 2 de la bestia. Cuidadito aquí. Quizás tenía que haber curado, ¿eh? Vamos a curar ahora en cuanto podamos. Alza las torres. Ah, ya ha subido el agua, gente. Uf. No hay mucho espacio para moverse. Ten cuidado. Vale, vale, vale. Nada, 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 nada. No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está, qué está haciendo. Vamos a curarnos. Turutun, tun, 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 tun. Uf, ahora se ha puesto mucho más difícil. Ahora se ha puesto muchísimo más difícil. Comida pesada, aprovechamos. Y a ver, ¿qué podemos comer? Comida sospechosa. Vale. Vale, entonces ahora con esto rompemos. Headshot. Vale, con el headshot lo tiro al agua. Pero no aguanta mucho estuneado, ¿no? O sí. Que aguanta stun, pero tampoco mucho. Vale, a ver. Sale ahí. Vale, cuidadito. Vale, de momento no parece demasiado difícil, ¿eh? No sé dónde está. Lo he stuneado, pero no ha caído, ¿no? Vale, se va hasta allí. Vamos a aguantar un poquito. Vale. Pero
Vale, vale. Flechas tengo, ¿eh? Flechas tengo, lo que no le estoy quitando vida. ¡No! Se me ha cambiado... Se me ha cambiado el objeto. ¡No, no! Me va a dar, me va a dar. Bueno, menos mal que me quita un poquito, ¿eh? Pues no, no estoy muy bien, la verdad. Se me ha cambiado el objeto del este. Vale. No es recomendable... No, no, no. No es nada recomendable con flechas, ¿eh? No es nada recomendable con flechas, gente. Joder, me está reventando. Vale, vamos a retomar la compostura. No pasa nada, estamos bien. Stuneamos. ¿Qué cuántas veces me toca stunearlo, gente? Vale, me tengo que dar al menos dos flechas. Joder. Vale, sube, sube. Perfecto. Vamos. Vale, lo tengo hecho, gente, lo tengo hecho. No voy ni a curarme. No voy ni a gastar corazones, gente, lo tengo hechísimo. Vale, ahí está. Ahí está, fácil, fácil, fácil. Fácil, si no es por mis manqueadas sin sentido, muy fácil. No me da ni un golpe. Muy sencillito. Muy, muy sencillito este. Vale, a tomar por saco. A tomar por saco. Y hemos liberado a Barruta. Ahí está el elefantito. Nos dan un corazón extra, ok. Bastante bien. No me voy a quejar, ¿eh? GG's, gente. Contenedor de corazón. Ahí estamos. Otro contenedor de corazón. Perfecto. Ya tenemos bastantes, ¿eh? Una vez encendida la unidad central, no se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina. ¿Quieres continuar? No me he dejado ningún cofre, si no me equivoco, así que... Lo vamos a dejar así. Tampoco había nada del otro mundo en los cofres, ¿eh? Mi héroe. Engranajes y eso. Gracias a tus esfuerzos, mi espíritu es libre al fin. Y además he recuperado a Ruta. ¡Oy, Mifa! Nunca podremos volver a jugar juntos. Vaya. Mifa, la elegida Zora. Desde que soy un espíritu, ya no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso he decidido encomendártelo. ¡Ojo! ¿Y nos da su poder curativo? Aquí tienes. La plegaria de Mifa. La plegaria de Mifa. Tochísimo esto, ¿no? Ayer mismo no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí, sola para siempre. Tocho, gente, tocho. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. De nada, Mifa, para eso estamos. Para eso estamos. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. No me esperaba esto de los poderes, ¿eh? Y eso hace que... me sienta mejor. No me esperaba esto de los poderes. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Bien, 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 gente, bien. Te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. ¿What? ¿Y me teletransporto de repente o cómo? Un poco random eso, pero bueno. Bien, bien, bien.
He quedado sin Red Bull. Vaya por Dios. Bueno, gente, de momento vamos muy bien, ¿eh? Creo que vamos muy, muy bien de momento. Me da esa sensación, la verdad. Frienzón. Frienzoneada. Ya no llueve, ¿eh? Creo que ya no llueve. ¿Dónde va la bestia divina? ¿Se va de viaje o cómo? Pues si no cabe por ahí. ¿Dónde se va? Si no cabe por ahí, es imposible. ¿What? Dios, pedazo de bestia. ¡Ostras! ¿Esto se ha subido hasta ahí, ella sola? Vale, nos ayudará contra Ganon, ¿eh? ¿Qué cojones? Gracias a ti, Ruta. Puedo serle útil a Link. ¿Dios? Debes apoyarlo cuando esté luchando contra Ganon en el castillo de Hyrule. Con tu poder, lograrás reducir su fuerza en gran medida. Madre de Dios, pedazo de rayo. Le dará cierta ventaja a Link. Es todo cuanto podemos hacer. Pobrecita Mifa, la si verdad. Ahora logramos vencer a Ganon de una vez por todas. La paz regresará a Hyrule y habremos cumplido nuestra misión. Papá. Interesante, interesante, gente. He sido egoísta al pensar en mí solo. Y te he hecho sufrir. Si fuera posible. ¿Por qué le pide perdón al padre? ¿Por haberse muerto? Querría verte una vez más. Muy bien, Naim. Fue muy bien, la verdad. Vale. Plegaria de Mifa. Alberga las oraciones de Mifa, la elegida. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará al instante de forma automática. Vale. Pero si se me agota la energía vital... O sea, aquí es como una especie de hada, pero diferente, ¿no? Una especie de hada diferente que se cargará cada X tiempo, imagino. Todo correcto, me alegro, compañero. Tengo ganas de pegarme contra otro Centaleón ahora, que vengo de pelear. Lo único malo son los controles a veces. Estoy bugueando un poquito, pero bueno. Pues puedo parar cascadas y todo. Pero es que me deja... Me deja usarlo, pero no, ¿no? Es como... Este juego es una locura, gente. Este juego es una locura. Vale, primera bestia divina completada. Bastante bien. Oh, Link, me alegra verte de vuelta. Te estaba esperando, ¿sabes? La región de los Zora está a salvo y las inclementes lluvias han cesado como por arte de magia. Por fin podremos vivir tranquilos. El resto de Hyrule no se verá negado. Al calmar a la bestia divina, has evitado que nuestra región fuese asolada. Tu ayuda ha resultado vital. Sin duda, has superado nuestras mejores expectativas, Link. Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Link, te pido disculpas por el modo en el que te he tratado. Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia Mifa. Has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos. Puede que los ancianos tuviésemos una idea equivocada de los Illianos. Espero que seas capaz de perdonarnos. Aguarda, Link. Debo de darte una recompensa para premiar tan encomiable labor. El contenido de ese cofre es todo tuyo. Mifa lo ha cuidado como un tesoro. Creo que era algo muy especial para ella. Por eso me gustaría que te lo quedases tú. Espero que se convierta en un grato recuerdo de vuestra amistad. Por cierto, Link, veo que no tienes en tu haber la espada destructora del mal. ¿Será posible que la perdieses junto con todos tus recuerdos? ¿Qué espada?
Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo. Se trata de una espada que solo el líder de los elegidos puede blandir, es decir, tú mismo. No cabe duda de que aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Hyrule. Link, los Zorat estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Y a ti también, Sidon. Me llena de orgullo saber que mi propio hijo ha plantado cara a la bestia divina con la ayuda de Link. Has crecido más rápido de lo que esperaba. Ansío que llegue el día en que al fin te sientes en este trono. Padre. La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control. Todos son buenas nuevas. Link, qué maravilla. Bien, gente, bien. Te has salido a pedir de boca. No sé cómo agradecerte que hayas salvado nuestra región de una destrucción segura. Los Zora hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío. Eres increíble. Bien, gente, bien. Hemos salvado a los Zora, la primera de las cuatro regiones que tendremos que visitar. Perfecto. Vamos a ver qué hay en el cofre. Tridente de escamas, arma inigualable que perteneció a Mipha, la elegida de los Zora. Aunque la princesa destacaba por sus habilidades curativas, su manejo de las lanzas era excepcional. Vale, pues nada. Ah, toma por saco. En el agua debajo de la ciudad hay un tridente, igual que te dan para una secundaria. Creo, o si no, pues es un tridente casi igual. En el agua debajo de la ciudad. A ver. Ah, mira, en ese cofre, ¿no? Con el imán. Vale, aquí hay un cofre. De todas maneras, aquí hay cofres, gente. No lo sabía. Renta explorar, ¿no? Por lo que parece. Rupia plateada. Renta bastante, bastante explorar. En este juego te puedes perder horas y horas, ¿eh? En este juego te puedes perder un montón de horas. Lanzazora. Esto no me interesa. Vale, de momento por aquí. No veo nada. De momento por aquí no veo nada. Lo que pasa es que, gente, llevo muchas armas. Esto lo voy a tirar, sinceramente. El cetro eléctrico. Voy a tirarlo. Esto. Descartar. Y esto. Crédito Reisil, Rai, bienvenidos. Gracias por los follows. Estoy mirando debajo del agua, ¿eh? Ojo, un buen martillo. Martillo de hierro. Este martillo me sirve, gente, para farmear. Este martillo para farmear rocas que necesitaba. Vale, ahí veo cofres, ahí veo cofres. Estoy viendo cofres. Vale, vamos a ponernos aquí. Vale, a ver, un cofre. A ver si llegamos. No llego. Desde aquí. Ahí. Vale. Hay un cofre. Muy bien. Flechas de fuego. Vale, muy bien, gente. Muy bien, muy bien. Y el otro cofre que lo había visto por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí debajo. Vale, este sí que llego más fácil, ¿no? Ahí estamos. Sacamos el cofre del agua. Y lo dejamos aquí. Bien. Ámbar. Vale, vale, vale. De momento nada de un tridente, ¿eh? De momento lo del tridente no lo he encontrado. Está casi al lado de la cascada. Tienes que ir con el témpano, ah, amigo. Hay gente que se me está bugueando esto. A ver, casi al lado de la cascada. ¿Vale? ¿De aquí o de... o de allí? Vale, así a primera vista por aquí no veo nada más, ¿eh?
a primera vista. La parte exterior, vale. Vale, debe de estar lejos, imagino. Mira cómo ha salido volando el pato, ¿eh? Vale, vamos a revisar. De momento, no vislumbro nada. ¿Al lado de la cascada, seguro? Me voy a seguir acercando, a ver. Me sigo acercando, tranquilamente. De momento, lo único que veo son lubinas. O está detrás. Gente, el tesoro de Nambod. Una cosa. Pequeño inciso. El tesoro de Nambod, gente. El tesoro de Nambod. El puente que no está sostenido cruza el río. Al remontar el curso acecha una cortina de agua que no cesa. O sea, está detrás de una cascada, ¿no? Lo que no será esta cascada. El puente que no está sostenido cruza el río. Ve a la izquierda, debajo del puente. Vale. Porque aquí no está, ¿no? Aquí. Ah, sí que está ahí. Bueno, ahí hay una cosa. Pero lo he visto ahora. ¿El tesoro de Nambod está por aquí en alguna de estas cascadas? Me he engañado de input. Perfecto. Vale, y ahora. Crédito, Frank Quintana, Adrián, muchas gracias por los follows. No llego, gente, tengo que acercarme más aún. Ahí estamos. Un saludito para todos los follows, muchas gracias, gente. Sois unos cracks. Se agradece, espero que estéis disfrutando del Zelda como disfruto yo, la verdad que me está encantando. Y tengo muchas, muchas ganitas de que salga Tears of the Kingdom. Vale, bien. Flechas de hielo, ok. Vamos a ver si hay algo más por aquí. No me gusta que si estás muy lejos no te sale. Eso no me gusta, gente, pero bueno. Aquí no hay nada más. Una seta. Ok. Nada por aquí, nada por allá. ¿Este puente? En teoría es este puente, ¿no? De momento no veo nada diferente. Este juego tiene muchísimas cosas, ¿no? Es como que el juego tiene muchísimas, muchísimas cosas. Vale, no veo nada. Vale, creo que está allí. Ya he cruzado el puente, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Habéis dicho en un cofre debajo del agua, entonces... Yo creo que era aquí. Ahí detrás del agua. A ver. Justo aquí. ¿Dónde los otros témpanos?
Pues sí que está difícil de ver, ¿no? Está como muy, muy difícil de ver. Me cago en la leche. Ah, ya lo veo. Pues me ha costado de ver. Me ha costado de ver, pero ya lo veo. No llego, ¿no? Madre de Dios. Madre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, por favor. Vale. Tridente ceremonial. Arma inspirada en el tridente de escamas que empleaba Mipha. Su potencia de ataque y resistencia son sensiblemente inferiores al modelo original. Qué curioso. Qué guay esto, gente. Vale, bien. Ya lo tenemos. Entonces ahora, nuestra próxima parada debería ser... Vale. Las cuatro bestias... Por cierto, el tesoro de Nambod... Ese no es el mismo que tiraste. No. El que tiré fue otro. El que tiré tenía solo 10 de potencia o así. Vale. Las cuatro bestias divinas. Recuerdos en imágenes. Vale, las cuatro bestias divinas es una aquí, otra allí y otra allá. Entonces ahora creo que deberíamos ir hacia aquí, gente. Ir hacia aquí y luego esta. Hacerlas así, creo yo. De este a oeste. Es mi idea. No puedo ir más hacia el norte. No puedo ir más hacia el norte. Así que toca ir hacia allá. De hecho, si hacemos así. Vemos que lo más lejos que he llegado ha sido aquí. ¿Vale? Al Monte Trueno. Y nada. O sea, podemos explorar un poquito esto. Pero creo que tocaría ir hacia allí ya. Hacia la roja. No sé vosotros qué opináis, pero... Pero es mi idea. Voy a hacerme TP aquí. Porque estoy muy bajo y voy a seguir. Te conviene, ya que estás por la zona, completar la armadura Zora. Sí, Iván, pero es que no sé dónde hay un centaleón. Ya me carga el centaleón. No me acordé de hacerle una foto. O sea, le hice una foto. Pero como estuve viendo qué ataques tiene y todo. Pues no me acordé bien de hacerle una foto. Y nada. Entonces, no sé dónde hay un centaleón. Si queréis que vayamos a por un centaleón, por mí bien. Me gusta ir a por los centaleones, la verdad. Son batallas que me gusta hacer. Pero bueno, vale. Entonces... Sí que el tesoro de Nambod, gente... No, me habéis dicho que por aquí no está, ¿no? Nos olvidamos del tesoro de Nambod de momento. Me imagino. Y en otra ocasión lo haremos. A ver, ¿hacia dónde puedo ir? Por aquí subo igualmente al Monte Trueno. Lo que no sé si es este camino es más rápido. Bueno, por las cascadas puedo subir rápido, imagino, ¿no? Reaparece en cada luna carmesí. Vale, pero creo que no he pasado ninguna luna carmesí tampoco. A ver, entre el tridente ceremonial y el de escamas van 8 puntos. 8 puntos es bastante. Es casi el doble de fuerte el de escamas. A ver, examinar. Atajo al Monte Trueno, embalse oriental. Vale. Las lunas carmesí, ¿cada cuánto son realmente? Lo que sí que me gustaría es... ¿Hay alguna hada por aquí? Creo que me he saltado un hada, gente. No sé si me he saltado un hada en... Me he saltado un hada aquí o... En la aldea Kakariko o en la aldea Hatelia. Yo creo que por aquí tiene que haber algún hada, ¿no? Todo esto lo he visto. ¿Cuál por aquí? ¿Algún hada? Todo esto lo he explorado, pero me falta yo creo que algún hada, gente. Igual por aquí. Bueno, hay bastantes cosas que no he explorado de momento. Vale, vamos a... Turudum. A ponernos esto. Que me da palo quitarme la pechera.
Subimos. Aquí no hay ningún cofre, ¿no? Subimos. Estoy quedando sin estamina. Vale. Bien, gente, bien. Y estas escrituras de momento no puedo hacer nada, ¿no? Aquí hay otra escritura. Vamos a leerla, por si acaso. Rábano vivaz grande, perfecto. Otro rábano vivaz grande, vale. Examinar. Historia de los Thoras, apéndice 2. La gesta del príncipe. Cerca del mar de Necluda existía hace un tiempo un colosal Octorok que sembraba el pánico entre las gentes del lugar. Este estará de nuevo, ¿no? Incapaz de quedarse de brazos cruzados ante tal situación, el príncipe de Sidón decidió ocuparse del monstruo. Ambos se enfrentaron en combate y cuando el príncipe esquivó un ataque, el Octorok aprovechó para tragárselo. Así Sidón corrió el mismo sino que muchos otros guerreros antes que él. Acabó en el estómago del enemigo. Cuando ya todos habían dado al príncipe por perdido, se produjo un asombroso suceso. El Octorok empezó a retorcerse de dolor y de súbito la punta del tridente emergió de su estómago con fuerza. Al príncipe había logrado que el arma aflorara del monstruo clavándosela repetidamente hasta que perforó la piel. Sin poder soportar tanto dolor, el Octorok acabó escupiendo al príncipe y escapando del lugar. A día de hoy, tan memorable hazaña todavía se recuerda entre las gentes del lugar. Yo creo que ese Octorok sigue vivo por ahí y me toca ir a mí a cargármelo, segurísimo. Una cerca de la zona de la nieve. O sea que había una... Digamos por aquí, ¿no? Quizás aquí y no llegué a... No llegué a encontrarla. Quizás aquí dentro está. Fijaos que aquí no hice ningún TP, gente. Aquí tampoco hice ningún TP, por así decirlo. Tengo TPs aquí. Me faltaría algún TP por aquí. También. Pero bueno. Es que para ir mejorando también la armadura me gustaría, la verdad. Desde luego esto sí que es un atajo, ¿eh? Desde luego esto sí que es un atajo. Mira, una flecha eléctrica aquí. Qué bonito es este juego, gente, la verdad. Muy, muy bonito. Zona de la nieve del lado izquierdo del mapa, cerca de la aldea Orni. Ah, amigo. Vale, o sea que no tiene nada que ver con esto. Vale, no hay centaleón todavía. Todavía no ha hecho respawn. Todavía no ha hecho respawn. A ver... Vale, pues vamos hacia aquí al santuario. No veo ninguna torre. Últimamente veo poquitas torres y pocos santuarios. Para ver 120... No veo ninguna... No veo la torre de esta zona, gente. No sé si esta zona no tiene torre, pero sí, en principio... Debería tener torre, lo que no la veo. Ah, mira, está allí. Ya la he visto. Hay que no mirar con este botón. Vale, la torre. Vale, gente. Pues nos toca santuario y luego torre. Vamos a ver si hay algún campamento Bokoblin o algo así. Y nos entretenemos un rato, también farmeamos un poquito. Ostras, ¿eso qué es, gente? ¿Ese abismo? Mirad qué abismo, ¿no? Hay como muchas piedras preciosas. Hay algún santuario por aquí, ¿no? Es algo que brillaba ahí abajo, pero... No sé si caer aquí, gente. No sé si merece la pena todo eso, ¿eh? Que parece como una dungeon del Minecraft. Parece una maldita dungeon del Minecraft, la verdad. Hay una corriente de aire. Pero bueno, vamos a ir al santuario. No sin antes. Coger una luciérnaga. Coger otra.
y coger una setita. La verdad que el juego se ve increíble. Mirar de noche, gente. Se ve espectacular. Hay un toro por ahí. Parece que estamos en Paldea de repente, ¿no? Solo que con unos gráficos brutales. Con unos gráficos brutales. Pero sí, fijaos que... seguramente hay un santuario por ahí abajo. Vale. Garrote de mueble punzante. Bueno, de momento... vamos a aguantar con estas armas. Vale, ahí hay gente. Ah, no, no son gente, son... bokoblins de esos. No apetece pegarme con ellos ahora mismo, aunque un caballito... sí me robaba, Un caballito sí me robaba, la verdad. Vale, vamos. Ok, easy. ¿Por qué le he dado con una flecha de fuego? No lo entiendo. No sé por qué le he dado con una flecha de fuego, pero... podría ir con la máscara de Majora's. Pero yo creo que ya iría demasiado sobrado. ¡Ojo, lobos, gente! Alcoholizal de acero. ¿Me van a atacar? Sí, ¿no? Vale, a tomar por saco. Carne KCXL, XL y XL. Me querían comer ellos primero, Que conste. Me querían comer ellos primero. Las armas se rompen, sí, Yariel. Las armas se rompen. Entonces, si puedes evitar enemigos de vez en cuando, mejor. Es algo que no me gusta demasiado del juego. Pero bueno, que te obliga un poquito a tener siempre variedad de armas, ¿no? No pasarte todo el juego con el mismo arma y ya está. Entonces está bien que se rompan porque te hace decidir en qué momento usar cada arma y demás. Vale, nuevo templo. Vamos a ver qué leches hay aquí dentro. En este templo. Prueba de fuerza básica. ¿Otra vez? ¿Otra prueba de fuerza básica? ¿Qué pasa? ¿Que cuando no tenían imaginación? Cuando no tenían imaginación o más ideas, hacían pruebas de fuerza básica y ya está. Ah, no, que ahora hace esto. Vale. Bueno, pero al menos me da buen arma, Al menos me da buen arma. Voy a hacer dispararme rayos. Pero ya sé lo que va a hacer. Vale. A ver, ¿con qué le doy? Vale. Pues nada. Ahora mismo la fuerza básica yo creo que la tenemos más que superada, La fuerza básica la tenemos más que superada. Buen hacha de guardián. Resortes y demás, cosa que está bastante bien. Igual me hacen estos templos también por los materiales, pero yo pensaba que retos de fuerza solo había uno de cada, pero ya hemos hecho dos de fuerza básica. Gran núcleo ancestral, elaborado con un gran cristal antiguo por medio de tecnología que ha caído en el olvido. Sin embargo, un científico podría desentrañar el misterio de su uso. Vale, bien, gente, bien. De momento, bastante bien. ¿Vale? Símbolo de valía. Ok. Estamos. Vale, pues vamos a ello. Este templo facilito. Facilito, rápido. No hemos tenido que pensar. Vale, ahí hay otro templo. Este
templo está al lado de un laboratorio, ¿no? Vale, ahí hay lava, parece ser. Ah, ahí está el hada. Ahí veo el hada, gente. Yo me quería robar un caballo, pero bueno. Vamos al hada. Yo me quería robar un caballito, pero bueno. Vale, esta zona es zona de fuego. Es zona ígnea. Vale, vamos allá. ¡Uy! Que se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo de las hadas, gente. Me cago en la leche. Se me ha escapado una. Nada. No sé cada cuánto respondían las hadas, pero bueno. Me han escapado dos hadas, gente. Por ir con prisas. Por ir con risas. Con prisas se me han escapado. Vale, vamos a marcar. Con... ¿Hay símbolo de hada? ¿O con una florecita? ¡Mush! Muchacho, escucha mi ruego. De acuerdo, soy la granada Muarem. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza, pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias, hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame, aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 500, creo que podría ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes. Vamos, si llevas rupias encima, dámelas inmediatamente. Para recuperar mis poderes necesito 500 rupias. Venga, 500 rupias para ti. Estamos, gracias, me haces un gran favor. Ah, mis queridos poderes. Bien, gente. Nueva hada desbloqueada. ¿Es diferente a la otra? Imagino, ¿no? Son todas iguales. Ah, sí, es diferente. Bueno, la han pintado diferente. ¡Wow! ¡Wow! La han pintado con escamas y eso diferente. Vale, vale. A ver si podemos seguir aumentando de nivel nuestras prendas. ¡Oh! ¿Eres tú el que me ha liberado? Me esperaba a alguien más grande e imponente. En fin, aunque seas un chavalín algo enclenque, sigue siendo mi salvador. Estoy muy agradecida ahora que por fin me he recuperado mi poder. Me siento como nueva. Por supuesto, no dejaré que te vayas con las manos vacías. ¿Qué te parece si refuerzo tus vestimentas? Eso sí, necesitaré algunos materiales para llevar a cabo mi magia. ¿Quieres probarlo? Con el poder que poseo ahora mismo, puedo reforzar bastante tus vestimentas. Venga. Solo no nos puede reforzar. Me hacen falta luciérnagas, ¿eh? A ver. Ojo de Kissy. Ojo de Kissy. Víscera de Moblin. Y aquí necesito más ojo de Kissy, ¿eh? Con esto puede. Ostras, puede un montón, de hecho. Con cuerno de Lizalfos lo subo un montón. El primer nivel. Ahí está, armadura Zora para poder nadar. Pues ya está, por cierto, si refuerzas vestimentas que formen parte de un conjunto, quizás obtengas una nueva habilidad al ponértelo. Vale, reforzamos. Vale, ya no puedo reforzar más la vestimenta porque me hacen falta lubinas de Hyrule. Vale, bien, solo espero un segundo. Me gusta, gente. Nueva hada desbloqueada. Bastante bien. Ahora puedo nadar más guay. Oh, no puedo reforzarte más vestimentas sin los materiales, chico. Vuelve cuando tengas todo lo necesario. Si liberas alguna de mis herramientas, quizá pueda hacer algo por ti. Alguna de mis hermanas, perdón. Hasta la próxima. Vale, bien, gente, bien. Bien, bien, bien. De momento, bien. Bien, hemos encontrado este hada de suerte, un poco. Me extraña que no haya un TP en el Monte Trueno, ¿eh? En toda esta zona no hay ni un solo santuario, o es que yo no los he encontrado. Por toda esta meseta. Aquí en esta meseta tiene que haber algo, pero ni siquiera lo he explorado, gente. Pues al menos me sale todo lo que he explorado, ¿eh? En verde. Está muy guay. Esa parte del DLC está muy guay. Espero que en Tears of the Kingdom esté. No haga falta un DLC para saber por dónde has explorado, porque es una cosa que viene súper bien, por si no recuerdas por dónde has ido, etcétera. Está súper guay. Zanahorias briosas por todos lados. Princesa de la calma. Vale, pues vamos a centrarnos en ir hacia la torre. De momento.
jabalís como diferente, ¿no? He visto como diferente, pero tampoco, no sé. Las luciernas. Vale, vamos a ir full sigilo. Pero estamos en un momento que tenemos que farmear un poquito. Para mejorar y demás, así que... Ah, sí, ya voy full sigilo. Voy full sigilo. ¿Y por qué se me escapan las luciernas? No lo entiendo. Aquí el santuario está marcado. Más lobos. Los lobos buscan problemitas, ¿eh? ¡Ostras! Hay un lagarto ahí. Vale. Ok. Si me vas a estar cazando... O sea, si voy cortando la hierba, me aparecen grillos y cosas así. ¿Qué cosas? La cuestión es... Deberíamos ir a la torre, creo yo. Este pasillo tan sospechoso. Falta un caballito por aquí, ¿eh? Uy, ahí hay una tienda. Seguramente hay algún colojo o algo. A ver. Ah, no, no es una tienda. Es una parte de un carruaje rota. Está haciendo de día. Qué bonito se ve, la verdad. Se ve precioso. Vamos a este grillo. Nada por allí de momento que yo vea. Es inmenso este mundo, ¿eh? Este mundo es inmenso, gente. Es inmenso, la verdad. Lo que siento es que me faltan TPs. Siento que me faltan TPs. Ahí no hay nada, ¿no? A priori. Vamos a bajar. Ah, si gastas el escudo para esto, ¿se rompe? ¿En serio? ¿Por qué no cogí los grillos? Si gastas el escudo para eso, ¿se rompe? ¿De verdad? ¿Puedo perder un escudo de centaleón? Tontería, ¿no? Pues nada, no usaré más los escudos para eso. Ahora puedo avanzar un poquito, pero no sabía que si me subía el escudo se me rompería. Vale, aquí hay un santuario oculto. Vale, doble de carne de caza. Rábano vivaz grande. Aquí parece ser que hay como un santuario oculto, ¿no? Saludito, Río, bienvenido. Esto lo tengo que llevar allí. Ok, por aquí hay algo interesante. Un cofrecito o algo. No hay ningún barco. Parece ser a priori. Tampoco tengo hojas de color. Esto parece un puzzlecito o algo así, ¿no? No sé. Vamos por aquí. A ver qué podemos ver. Bueno, pero no te caigas, Link. ¡Hijo mío! ¡Sube! Ahí estamos. Vale, ahí hay un cofre o... Eso es lo que falta, creo, ¿no? Falta uno aquí. Vale. Me gusta porque los retos ahora son como más difíciles, ¿no? Son un pelín más difíciles. Vale, como están en plan espejo, supongo que tendrá que ir aquí. No cuela, ¿no? Ahí estamos. Vale. Otro Kolog. Semilla de Kolog. Hay un montón de estos. También tengo que ir a ver a Obab. O cuervos por ahí. Me he saltado algo, pero bueno. Es normal. Cuando voy con la armadura toda de sigilo, me salto cosas. Pues gente, es que es súper bonito y súper amplio este mundo, ¿eh? Súper, súper bonito y súper amplio. Vale, me va a tocar ir empujando esto. Pero no hay barca, ¿no? No hay barca y aunque hubiera barca tampoco tengo cómo.
Hostia, que llevo el arco del... Llevo el arco del centaleón. Voy a ponernos un arco más normal. Este mismo, el arco de soldado. Vale, a ver, pues nada. Hay que tener paciencia aquí. E ir avanzando poco a poco. No me queda otra. Voy a ir empujándolo un poco. Sí. Ah, pero no me renta. Voy a ir a coger eso. Qué lástima no tener aquí un barco, ¿eh? Oye, y hay cosas también. Dorada robusta, dorada recia. O sea, que estaba hambriento este hombre. Igual tendría que ir a por un barco y venir y recoger la bola, creo yo. Pero hay un Moblin allí, además. Vale, la bola se está haciendo la remolona, ¿no? Vale, vamos a... Me toca ir lanzándola así. Al menos avanza bastante, ¿eh? En cada lanzamiento podemos decir que avanza la bola. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Vale. Un poquito más. Madre mía, si tiene exploración este juego, es una locura. Nunca había jugado un juego tan de mundo abierto, gente. O sea, no me extraña que fuera Game of the Year 2017. Sinceramente, o sea... Juegazo, juegazo en todos los sentidos. Vale, pues ya hemos llegado a la primera parte. A ver, aquí... Vamos a hacer una cosa. Vamos a soltar. Y vamos a ponernos la armadura de bellos. Esta es la guay. Esto y esto. Y vamos a pegarnos un poquito por aquí, ¿eh? Nos vamos a pegar un poquito por aquí. A ver, ordenamos vestimentas. Hay que ordenar comidita también. Vamos a comer un poco. Vale, perfecto. A ver, podría hacerlo así. Y luego ya al salir pegarme, ¿no? En verdad. Voy a pegarme luego si eso se me apetece, ¿no? Así acabo esto. Luego si eso nos pegamos aquí, derecho. Vale. Está. Venga, que ya llegamos. Ahí hay unas hojas un poco sospechosas, ¿eh? Ahí hay unas hojas un poquito sospechosas. Pero bueno, vamos a dejarlas de momento. Estamos. Y aparece un santuario. Ahí lo tenemos. Bien, bien, gente. Por eso muchos santuarios no se ven a simple vista. Hay como que hacer minijuegos o puzzles para poder desbloquearlos. Esto está bastante bien. Santuario de Alim. Vamos a ello. ¿Cómo sería ver un Pokémon así? Uf, sería demasiado, ¿eh? Sería una locura, o sea... Piensa que aquí no hay muchos enemigos, no hay mucha... El juego no está muy vivo. O sea, el juego está vivo, pero no de una manera exagerada, ¿no? No hay demasiados enemigos, no hay demasiados animales. Está como todo muy poco repartido. Entonces un juego así de Pokémon sería la leche, pero claro, habría que saber optimizarlo todo bien, saber cuántos Pokémon poner por zona y todo. Ah, mira, y este directamente me lo dan. Vale, me dan el cofre. Gran núcleo. Me están dando un montón de grandes núcleos, ¿eh? Muchísimos grandes núcleos. Como muchos, no sé. No sé si será para mejorar algo, pero no entiendo exactamente qué mejorará, sinceramente. No sé qué mejorará, pero bueno. Otro símbolo de valía. Vale, salimos y nos pegamos un poco, ¿eh? Vamos a aprovechar la máscara. Porque con la máscara de Zelda puedo
Puedo pegarme fácil, sin demasiadas complicaciones. Me puedo ir pegando de uno en uno. Y bien. Salimos. Ahí está el otro laboratorio. Allí está la torre. Además necesitaba vísceras de Moblin para... Necesitaba vísceras de Moblin para tema... ¿Se me quiere pegar o qué? Vale, no menos para mejorar la armadura. Estaba este men interrumpiendo. Vale, a ver si puedo nadar. Lo que no me gusta es como que hay mucha agua, ¿no? Por aquí. Hay mucha agua. Se me ha roto la espada esa, en serio. Bueno, pero con esto. Vale, es que así es easy, gente. Con esta máscara es súper, súper easy. Vístela de Moblin. Coger las libélulas ya otro día, pero... Se lo he apuntado justo abajo. No era cierto, digo, no era cierto este men. Lo que se enfada, no me lo cargo. Cuernillo de Moblin, tal. A ver si puedo coger a estos cangrejos. Cangrejo recio, cangrejo recio. Los Octorox me atacan directamente, ¿eh? Los Octorox directamente. Y mira, te atacan a donde creen que vas a ir. Te atacan por delante siempre. Qué curioso. Fuera. Hay otro Moblin. Pero creo que está a la otra parte. A ver. Vamos a ir con esto. Me cago en todo. Pero en Tears of the Kingdom tendremos los mismos poderes, ¿no? O sea, tendremos más. Pero la base serán los mismos poderes. Realmente. Había otro Moblin, pero no sé dónde está ahora mismo. Cangrejo robusto. Me gusta que según el cangrejo cambie de color. Esto está guay. Se me escapa. Estamos. Vale. Un caracol vivaz. Interesante. Vamos a coger estos globos, que nunca se sabe. ¿Y el otro Moblin dónde está? Faltaba un Moblin por cargar, creo. Si no me equivoco. Pero quizás lo único que se me hace raro es que quizás es un juego demasiado amplio como para las herramientas que te dan para correr y farmear. O sea, no puedes farmear desde el caballo, eso no está muy bien. La verdad, el juego se hace como muy, muy lento a veces en ir de un lado a otro corriendo. Eso es un poco F. Eso, a veces ir corriendo de un lado a otro y que tardes 3 horas. No me hace tanta gracia, pero bueno. Por lo demás, tema de exploración y todo eso está súper, súper bien. Se ha enfadado. Y le faltan puntos de teletransporte, en mi opinión también. Le faltan bastantes, bastantes puntos de teletransporte. Vamos a ir aquí. Pues, maestro Digimon, llévalo a la tienda, a ver. Si ves que no hay manera de solucionarlo, llévalo a la tienda. De momento no he tenido problemas con mi Switch más que de Drift. El Drift le ha pasado a casi todo el mundo. Vale. Me gusta que salgo aquí arriba. ¿Y qué hay? Y hay como un hoyo muy grande, ¿no? Aquí había otro santuario. Como un hoyo muy grande ahí. No sé muy bien de qué es. Este santuario no sé en qué momento lo he hecho. Este habrá sido el de fuerza básica, ¿no? Que allí había... Lo de las catacumbas, esas y eso. Y el hoyo ese ahí. No sé qué. Creo que he ido antes, ¿no?
Que como no carga. Como no carga, no sé exactamente qué es. Es un estanque con forma de corazón. Ah, aquí se puede rezar. ¿Tenemos suficientes? No. Vale, necesitamos 4. Aquí se puede rezar. ¿De qué me sirve a mí poder rezar aquí, la verdad? Vamos a marcarlo, pero... Sí, mismo. No puedo rezar. Nos hacemos TP de nuevo aquí. Es donde está la misión para reconstruir una aldea. Ah, amigo. Pues bueno. De momento no tengo tantos leños. La verdad. Vale, manzanas. ¿Tengo alguna? No me había fijado en esto. No me había fijado en esto. Vale, bien. Otro colog. Semillas de colog hay bastantes, ¿eh? A dejar el lobo. Vamos a por la torre, gente. Vamos a por la torre. Hace tiempo que no veo un campamento de moblins, ¿eh? O de bokoblins o así. Esta llanura se ve complicadita, ¿no? Hay varios guardianes ahí. ¿Veis que podemos ya con un guardián o qué? Bendita Mifa. Bendita Mifa. A ver. Vamos a hacer como que no ha pasado nada, gente. Esa zona será una aldea más adelante. Ah, amigo. Vale, recogemos la manzana. Recogemos la manzana. Venga, quiero cargarme un guardián. A ver qué tal se nos da. Solito, Danny Fox, bienvenido. Supongo que... Creo que el rayo del guardián se puede reflejar, ¿no? Solito, Iván, bienvenido. Aunque lleve la máscara, me atacan. Van juntitos. Atornillo ancestral. Vale. Vale. Están cayendo rayos, en serio. ¿No hay otro momento? Vale. Cago en todo. Bastante bien. Vamos a ver. Solito, Oscar, bienvenido. Vale, por suerte estoy haciendo aquí. Estoy cubriendo con lo que pillo, gente. Creer. A ver, tengo una idea. No quiero coger eso.
6 minutos. Bueno, que me resucite mi hija, me da igual. Gracias por resucitarme. Gracias por resucitarme. Oh. ¿Cuánto tarda en recargárselo de mi hija, gente? Madre mía, me ha dejado un montón de materiales, ¿eh? Me ha dejado muchísimos materiales. Madre mía, ya podía haber habido otro momento en que hubiese una guerra. Así. Así. Vale, podría ir incluso por el otro, ¿eh? Pero es que no quiero gastar estas armas aún. Es una lástima. A ver, podría gastar las armas, pero no me apetece. Yo creo que lo que rentaría, aparte de tirar una bomba aquí en medio, porque está lleno de peces y de todo. Vale, rubinas gratis. No sé por qué estas rubinas tenían ganas de que las cogiera, pero bueno. Lo que rentaría sería pillar la espada del elegido, ¿no? Porque la espada del elegido igual no se rompe nunca. No sé cómo va. Pero igual la espada del elegido no se rompe nunca, ¿no? Madre mía, aquí hay lubinas para aburrir. Aquí hay lubinas para aburrir. El mejor sitio de pesca de lubinas posiblemente sea este. Con la armadura de los Zora a lo mejor sí que podría pescar lubinas más fácil. Pescar lubinas con un témpano es imposible, ¿eh? Necesitaba lubinas también para mejorar las armaduras. Mira cómo caen los rayos. No, no se rompe. Se desgasta y tarda un tiempo en recuperarse. Ah, amigo. Pues quizás eso me rentaría, la verdad. Para no ir siempre pendiente de que me faltan armas y todo. Solo me he cargado dos. Lo voy a dejar. Creo que quizás lo he hecho un poquito demasiado loco. No este tiempo, no, pero bueno. Patos por ahí. No, pero está muy bien hecho, gente. Tengo ganas de que salga el Tears of the Kingdom. Las cosas como son. Tengo bastantes ganas. Bastantes ganas. Vale, vamos a ver. Ponemos esto. No sé cuál será la cascada donde me dan el tesoro de Nambod, la verdad. Está en el bosque a donde he ido Obab. Interesante saber eso. Vale, aquí tenemos una semilla de color, parece ser. Creo. Las lluvias. Está llenísimo. Si van a contracorriente no me hace falta tampoco. Voy a caer. Uf, menos mal que no me he caído en el témpano, ¿no? Si me hubiera caído en el témpano igual hubiese muerto. Ahí está cayendo mi loot. Me he caído el loot, gente. Vale, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿Canastar una bomba o...? Es una canasta, ¿no? No sé qué hay que hacer ahí. O caer yo ahí. Saludito, Andrea. Vale, desde ahí arriba quizás, ¿no? Desde aquí, difícil. Estás desde ahí arriba, a lo mejor. No me apetece pegarme con esto. Y llevo la máscara, qué raro que...
Que vayan a por mí. Desde aquí, ¿no? Vamos a intentar tirar. O igual tirar una piedra. Vamos a intentar tirar una piedra. Porque yo creo que no llego lanzándome. Ahora, ahí estamos. ¡Oh, me has pillado! Semilla de color. Hasta luego, quito. Vale, otro minijuego completado. Que tienen buena puntería, ¿eh? Los bichos esos tienen buena puntería. Me cago en todo. Justo consigo un martillo. Creo que lo mejor... ¿En serio? Malditas buenas físicas. Miel de vigor. Las abejas no se pueden farmear, ¿no? En plan, no dejan nada, imagino. Están los bichos esos... Pizardos. El volcán. Ahí hay una torre enorme. Ah, esta es la torre a la que quiero. ¿La torre a la que quiero ir está ahí arriba? No, ¿no? Sí. Esta es la torre. Pero ahí no puedo subir, ¿no? Hace demasiado calor, creo. No puedo subir, creo, gente. No sé. No sé si puedo subir. Allí hay otra torre. Es de la otra zona. Pero complicado eso. Me está atacando algo, no sé el qué. Pero bueno. ¿Tirando crítico? ¿Tirando crítico, gente? No entiendo. Corra poco. Vamos. Me he librado por poco. Vale. Esencia de monstruo. No está mal. De Kilton de la Monstruoteca. Si le echas en la comida, estás ahora mil veces mejor. Es un producto de alta calidad. Ya te lo digo yo. Dicen que el tipo este, Kilton... Está obsesionado con los monstruos y lleva a cabo investigaciones sospechosas. Si los rumores son ciertos, no solo se dedica a elaborar esencia de monstruo, también crea objetos muy poco comunes. Me encantaría conocerlo y ver cómo es en realidad. Lo he buscado por todos sitios, pero no he conseguido dar con él. El tipo sabe esconderse bien, supongo. Hace poco descubrí un que merodea por un lago con forma de calavera en Akala, pero no sé dónde cae eso. Vale. Esta de madera. ¿Y hay una mazmorra o algo así? Pero subir esto, gente, me va a costar, ¿eh? A ver. Está lloviendo, además. Está lloviendo. ¿Vale? Vale, bien. De algo me sirve el martillo de momento. Si no estuviera lloviendo, yo creo que estuvo sobrado, gente. Pero así lloviendo me va a costar, ¿eh? No me sirve subir dando saltos así. ¿Suele tardar mucho en cambiar el clima? Es una duda que tengo. Estoy avanzando, ¿eh? No estoy avanzando nada. No tengo el mapa tampoco. Plaza de armas de Akal. Bueno, de momento no he llegado ahí.
Pesaditos son. Debe de poder subir, pero no sé exactamente por dónde. ¡Oh! Un Inox, gente. No sé si estamos peleando para pelearnos contra este bicho. Uy, qué mal. Así que hay que darle en la cabeza, ¿no? Un headshot ya. Un headshot ya cae. Es de madera. El Inox está tan tranquilo, ¿no? ¿Al Inox le puedo dar un golpe crítico? Es una duda que tengo yo. En plan, a ver. Si voy con esto no me detecta, ¿no? O sí. Tengo que probar, a ver. Vale. No me detecta con esto. ¿No me deja el arco de viajero, en serio? En las rodillas no le hago nada. Me cago en todo. Corre que se las pelas, este bicho, eh. Vamos, vamos. Al tobillo, al tobillo, al tobillo. ¿Vale? Bueno. Mira que estaba esquivando, ¿eh? Si me dejas el ojo así de fácil. Vale, me va a tocar curarme, creo yo. Vale, este está un poquito más difícil de lo habitual. Pero nada, nada del otro mundo, ¿eh? Brocheta protectora. ¿No tengo algo más sencillo? Esto, por ejemplo. Vale, bien cubierto. Si me tardo mucho en apuntar, se cubre. Aquí hay pared. A correr un poco. Se está siguiendo, ¿no? Vale. Vale, toma por saco el Inox. Ah, gente, estamos a otro nivel, ¿eh? Estamos a otro nivel. Uñas. Carpa asada. ¿Qué se había comido? ¿Una carpa asada ahora mismo o cómo? Rubinas de Hyrule asadas. Y... A ver. Eso está a la otra parte. Me toca atravesar esto, quizás. No sé si ahí arriba hay algo interesante. Quizás me falte un caballito, ¿eh? En estos momentos. Es grande, el juego es muy, muy grande. Ha parado de llover. Con lo cual... Uf, ¿qué es, gente? Es un dron. Perdices aquí y todo. Es un maldito dron eso. Hay una fuente. Todo abandonado. ¿Esta fuente qué hace aquí? A ver... No, no parece que haga nada. Ok.
Vamos a seguir por aquí. Y hay un dron. Esto será como algún tipo de mazmorra, imagino, ¿no? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lanza oxidada. Grupo. Estamos. Me tenía que haber puesto. Me tenía que haber puesto lo de escalar. A ver, me lo voy a poner. Vamos a escalar un poquito mejor. Vale, tengo lo de escalada y las grecas. Vale, vamos a intentar subir lo antes posible. Se ha detectado un santuario cerca. Hay un Moblin ahí arriba, pegándose con uno que está a punto de caerse del puente. Pobrecito, la verdad. Vamos a ver los drones estos. Que no me fastidian demasiado. Vale. Vemos esto. Me gusta tu lanza, amigo. Lástima que se te ha caído al vacío, pero bueno. Vale. ¿Cómo me cargo eso, gente? Imposible, ¿no? ¿Cómo me cargo eso? ¿Necesito otro poder de volar o algo así? Voy a salvar a ese hombre, me da pena. Vamos a salvarlo. ¿En serio es tu primera vez jugándolo? ¿Eres bueno? Sí, es la primera vez que juego, a ver, pero... años de experiencia en videojuegos llevo. Entonces supongo que de haber jugado tantos años a tantos juegos... he jugado sobre todo mucho a shooters, entonces... entonces supongo que se me dan más fácilmente los shooters. También. Vale, perfecto. ¿Qué te pasa, compañero? Eres un prodigio, chaval. ¿De dónde sacas esa fuerza? Has acabado con el monstruo en abrir y cerrar de ojos. ¿Quién eres en realidad? No me creo que seas un viajero corriente y moliente. Acepta un regalo, por favor. Tónico férico, ¿vale? Me gusta. Me he enfrentado a mil peligros para llegar aquí y ver el bastión. Sin embargo, está tan cerca y a la vez tan lejos... ¿qué pasa con el bastión? Es el bastión de Akala. Fue construido hace mucho tiempo cuando el reino de Hyrule aún era poderoso. Saludito, Bubik. Su finalidad era proteger a Akala y se cuenta que era inexpugnable. Sin embargo, el castillo de Hyrule sucumbió al gran cataclismo y con él el rey y la princesa. El ejército iliano no tuvo más remedio que mover su base a ese bastión y resistir ahí hasta el final. Al final se vieron sobrepasados por un enjambre de guardianes y el fuerte acabó cayendo también. Se puede decir que fue en este lugar donde el reino de Hyrule tocó su fin. Me dijeron que algunos de mis ancestros murieron aquí, por lo que deseaba rezar por ellos en el lugar en cuestión. Pero me temo que no me va a ser posible con esos guardianes merodeando por las cercanías. Al parecer nadie se ha enfrentado a un guardián y ha vivido para contarlo. Tú pareces bastante sensato y no creo que te dejes pillar por uno, pero aún así ándate con ojo, ¿vale? A ver, yo muchas veces me equipo. Sí, equipado voy. Pero yo muchas veces me equivoco también de botones y de todo, ¿eh? O sea, yo muchas veces estoy haciendo algo, se me traban los botones, no hago exactamente lo que quiero. Hay un santuario cerca, pero ¿dónde? ¿De ahí? ¿De allí? Habrá un santuario por ahí, por la montaña, imagino, ¿no? Supongo que tendré que pasar de los drones de momento. Necesitarías flechas ancestrales. Vale, pues vamos a ver si pasamos de los drones un poco. No sé qué recorrido hace, macho, pero viene directo a mí, el maldito, eh. Vale. ¿Este con qué va? No me digas que me va a perseguir durante todas las escaleras por cargarme a alguien. No, pasa de mí, pasa de mí. No es muy difícil, ¿no? No me sigue a todas partes. Hola, amigo. Adiós. Que veo bien. Dios mío, vaya leche se ha llevado al pobre. Podría hasta pasar de ellos, ¿no? O sea, peleo contra ellos por el tema de armas y tal.
pero tampoco me es excesivamente necesario. Ya me dirás cómo me cubro de esto. Igual le puedo dar con esto, ¿no? No veo nada. No veo nada, gente. No lo puedo dar, creo yo. ¿Qué habrá aquí? ¿Una rupia? ¿En serio? Voy a intentar subir rápido, a ver. Si puedo... ¿Vale? Le quito vida, pero tampoco mucha, ¿eh? Si se lo llevo a dejar justo en el medio, lo envío abajo. Era un rayo, no sé ni por qué. No sé si me está apuntando. Creo que no. Pero me quiero cargar uno, aunque sea con una caja de estas. Sí, sí, le puedo pegar con la caja, pero tampoco le quito mucha vida. Cuesta pegarle con la caja, cuesta. Como no sea paralizándola y teniendo suerte. Podemos subir por aquí. Me voy a quedar sin estamina, en serio. ¿Y llego ahí? ¡Ay! Vuelto a bajarlo todo, tío. Cago en todo. Me cago en... Igual me puedo... No, empezó a llover, no mames. Ha empezado a llover. Seguimos el camino tradicional. Saludito, Thunder, bienvenido. Que en teoría las cajas esas estarán para cargártelos, pero no es fácil, ¿eh? No es nada, nada fácil. Vale. Ok. Están haciéndole como fiesta al... ¿Me he metido un ataque furtivo, en serio? Estoy como bloqueando el camino, ¿no? Ah, que sigue vivo. Un ataque es de los negros, ¿eh? No le estoy dejando coger el arma, está full buff. Mira cómo corre. Mira cómo corre. ¿Aún no? Mira cómo aguanta este bicho, ¿no? ¡Vamos! ¡Madre de Dios! Vale, bien. Bien, farmeamos esto. Cogemos esto. Esto también. Tornillo ancestral. ¿Lo de los tornillos ancestrales en todos hay? Cuando examinas siempre ahí, ¿no? Hay más arcos y flechas. Vale. Aquí hay loot. Tun, tun, tun. Empújale con la caja, no la sueltes. Sí, sí, sí.
Es lo que estaba pensando hacer, pero joder, pensaba que con una caja se podría hundir. Una lástima, tío, que se haya puesto a llover, ¿no? Que solo se sube por aquí escalando. No se me ocurre otra manera. Y aquí no hay más camino. O me he perdido el camino aquí detrás. O... Ah, mira, pues mira, me he saltado esta roca. Vale. Pedernal y ámbar. Es que me molesta bastante ese centinela. Más que se ha puesto a llover. Me va a detectar otra vez. Estoy gastando además todas las flechas. Bueno, por aquí sí que se podía subir. Casi cojo el grillo, pero no. Vale. Vamos a ver esto que es, una mazmorra o algo así. Vale, me tendré que cargar todos los ojos. Y no sé dónde están ahora mismo. El juego se escucha bien, ¿no? Yo que lo escucho un poco bajito, pero... En teoría el juego debería escucharse bien, más o menos. A ver si veo más ojos por aquí. Vale, creo que he visto uno. Es para cocinar aquí también. Vale, vísceras, tal... Espada oxidada... Creo que he visto un ojo. Me ha parecido ver un ojo. Igual no. Me había parecido ver un ojo. Pero igual no, ¿eh? Exploramos por aquí. Uy, ¿esto se podrá usar? Qué lástima. Todos los cañones de cuando aguantaron aquí 100 años. Que puedo hacer lo que quiero hacer. Sí puedo hacer lo que puedo hacer. Espérate. Vale. ¿Vale? Torre de Akal. No veo bien. ¿Esto? Pues me quita vida. No le ha quitado nada de vida. Usa mi poder siempre que quieras. No me he quitado nada de vida. Igual porque no ha caído de mucha altura, ¿no? Casi, pero no. Lo que pasa es que a ellos no les afecta la corrosión. Entonces es un poco F eso. Hay que haber más ojos, pero... No sé exactamente en dónde. Vale, a ver. Nos ponemos la ropa de escalada. No sé si lo voy a poder subir, ¿eh? Espero que sí. Me he cargado un ojo, pero imagino que habrá más. Ostras. ¿Me va a matar? Te protegeré siempre. Encima no me puedo mover bien aquí. No, no puedo subir. No puedo subir, me voy a morir otra vez.
Tengo que encontrar otro ojo, ¿no? Creo que me toca encontrar otro ojo. Voy a comernos esto. Y unas manzanitas. Es que este bicho ahora mismo es inmortal. No es inmortal, pero... me toca sacarlo de aquí así, no sé. Vale, ya lo hemos sacado de la fase 1. Es difícil, ¿eh? Con la corrosión, gente, es complicado. Flechas de fuego headshot van bien. A ver. Vemos. ¿Qué le pasa? Voy a apagar la flecha. La flecha de fuego headshot le quita vida, pero... pero tampoco es lo ideal, ¿no? Creo que ya le puedo... ¡ay! Creo que ya le puedo pegar. Creo que ya le puedo pegar. ¿Dónde está? ¿Oye? No, hombre, no. Ahí veis, se muere ahí en medio. Ah, no, no se ha muerto. Venga, ven aquí, coge tu arco. ¿Me han lanzado? Me tiro la bola. Vale. Pues. Vamos a seguir dándole la vuelta a esto. No me queda otra. Tengo una idea mejor. A ver. Turutun, tun, tun. Vamos a ponernos esto. Y esto. Y turutun, tun, tun. ¿Dónde están las grebas? Entonces, con... ¿esto? Ah, ya me ha visto. Ya me ha visto, pues nada. Vale. Otra vez a la corrosión, en serio. ¡Sí! He quedado full bug. ¿Me he quitado vida, en serio? No, pues nada. Descansa en paz. Por la boca. Vísceras. Vale. Abrimos aquí este cofre. 100 rupias. Nada mal. Vale, vamos a ver si hay algo interesante por aquí. En principio no. Hay que haber otro ojo, gente. ¿Otro ojo o subir por dónde? Hay un ojo que me estoy perdiendo. Hay un ojo que me estoy perdiendo. Aquí había un ojo. Hasta ahí llego. Vale, por aquí subo. Por aquí puedo seguir subiendo. Vale. Pues nuevo. Está chetadísima la máscara, ¿eh? Vale. Por ahí no puedo subir. ¿Por dónde puedo subir? Esto es nuevo. Aquí había un enemigo. Nos lo hemos cargado. ¿Y ahora qué?
O me tengo que cargar a todos los enemigos. No sé si me tengo que cargar a todos los enemigos. Bien. Escudo de caballero, bien. Tengo que deshacerme de un escudo. Equipamos, descartamos y cogemos este escudo de caballero que me viene de perlas. Vale. Entonces estoy un poquito bloqueado. No sé si es que tengo que buscar más ojos. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Te digo, igual tengo que derrotar a todos los enemigos, pero no. Acabo de derrotarlos a todos y no me ha servido. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué más puedo hacer por aquí. Puedo subir por aquí. Pero tampoco me sirve de mucho. Por aquí. Por aquí. Ah, amigo. O sea, que era desde aquí. Vale. Ya lo tenemos, entonces. Ya lo tenemos, vale. Nos ponemos esto. Tengo frío. ¿Qué mejor? Bueno, no hace tanto frío ahora. Vamos con el gorrito de escalar. Y aguantando el frío. Vale. Aguantamos un poquito. Y GG's, gente, lo tenemos. Lo tenemos. Ahí estamos. Y let's go, examinamos. Bien, bien, bien. Me gusta porque cada cosa que hay que hacer en el juego es como bastante complicadito. O sea, no es como súper fácil. No es llegar y activar la torre, sino es que te toca subir hasta arriba, buscar una estrategia, ver cómo hacerlo y todo. Y está bastante bien, está guay, ¿eh? Está currado el juego, desde luego que está muy, muy currado. Vale, nueva torre desbloqueada. Nuevo punto. Y esto me gusta, ¿eh? Obteniendo información del entorno. Bien, bien, gente, bien, bien. Bien. Ahí estamos. Toda la zona, una zona bastante larga. He actualizado el mapa. Perfecto. Vamos a darle cañita. He actualizado el mapa, vale, bien. A ver si encontramos algún santuario desde aquí arriba, estaría bastante bien. A ver. Allí vemos uno, pero creo que ya lo tengo marcado, ¿no? Uno que ya está marcado. El volcán, ¿eh? Al volcán no podré llegar aún, seguramente. Ahí hay un santuario. Perfecto. Y ahí está el laboratorio que me interesa. Puedo caer encima de esos bichos y cargármelos, ¿no? Es una idea interesante que tengo ahora mismo. Por ahí no vislumbro ningún santuario. Solo he visto ese de ahí. Ese de ahí que ya está marcado. Ese de ahí que lo acabamos de marcar. Por aquí nada. Otro santuario allí que ya lo tenemos hecho. Por allí a priori no veo santuarios tampoco. Y por aquí todos los que veo los tengo hechos ya. Pero veo una cosa rara. Que es eso de ahí. Está como muy... Ah, no, ahí ya hemos ido. Ahí ya hemos ido. Voy a intentar... Por los loles. Terminamos esto también. Con un tornillito ancestral. O sea, cada máquina de estas tiene un tornillo ancestral. Pues está bien saberlo. Vale, vamos a ello. Ay, lo he hecho mal, gente. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Me he precipitado. Vamos a ver si podemos hacer eso. Sería guay.
Yo creo que sí que se podrá, ¿eh? En este juego la verdad que se puede hacer prácticamente de todo. O sea que... yo creo que caer encima sí que se puede. No es fácil. ¡Uy! ¿Lo atraviesas? No mames. ¿Va a ser la primera vez que me decepcionen las físicas de este juego? ¿Va a ser la primera vez que me decepcionen las físicas de este juego? Uy, se me... como que me parpadea la sudadera, ¿no? Me parpadea la sudadera. ¿Qué cosas? ¿No veis? Me cambió como de color. ¿Por qué? Vale, vamos a ver. Último intento, venga. Ay, qué lástima, este se me ha escapado. Que corren. Mier. No lo cojo. ¿A dónde iba este hombre? Vale, pues vamos a ir a hacer santuarios y ya está. Ya nos los cargaremos, es que no tengo... voy a intentarlo una última vez, ¿vale? Tengan paciencia. Hemos liberado una bestia divina ya. Está bastante bien. Solo quiero la última oportunidad. Ya está. La última. ¡No! No, me cago en todo, me tenía que haber decidido. Quiero atravesarlo por arriba, si lo atravieso por arriba ya me cayó un mes. A ver, en teoría me tendría que haber hecho daño con las hélices, también es cierto, pero... por encontrarle algún fallo al juego, vaya. Se va a mover justo, ¿eh? ¡Mira! ¡Uy! Sí que me he quedado quieto un instante, pero ha sido un mini instante. Enseguida te caes. Me he llegado a subir, pero enseguida te caes. O sea, tiene que ser un timing brutalítico. Tiene que ser muy, muy, muy buen timing. Yo no sé si es roja o es azul oscuro. No sé si es roja o es azul oscuro. A ver. Bueno, pues así está más entretenida la imagen. Va cambiando. Vale, pues vamos a los santuarios, a ver. Santuarios, ¿dónde estaban? Ahí había uno. Vale. Vamos a ese. Menos mal que tenía la ropa de frío, ¿eh? Si no, me estaría congelando, la verdad. Esto es algo, pero no sé qué es. Nos sacamos del santuario y iremos ahí. Madre mía, la que está cayendo, ¿eh? Parece el otro laboratorio. Santuario de Isu. ¿Qué pasa, Richie? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Estamos avanzando bastante en el Zelda, ¿eh? Estamos avanzando bastante en el Zelda. Vale, bien. El mecanismo de Isuk. Ok. Ah, y este es con giroscopio. Este es con giroscopio. Entonces me toca... es que el giroscopio aquí va con...
Es para girarlo y ya está esto. ¿Lo puedo hacer sin giroscopio? Igual lo puedo hacer sin giroscopio, pero... A ver, puedo conectar los mandos de la Switch, pero... ¿Vale? Ok. ¿En la otra parte hay un cofre? ¿En la otra parte de este bicho? Vale. Casi, pero no. Gira el monitor. Proceda a girar el monitor. Sé que no puedo poner nada. Tampoco puedo pasar agachado. Vale, nota mental. Pasar sin saltar. ¿Cómo llego al cofre? O puedo... A ver. Sí, pero luego para volver. Ok. ¿Y el cofre cómo lo cojo? ¿Un animal? No. Creo que subirme a esto y así coger el cofre. Ah, aquí me toca el giroscopio otra vez. A ver. Me toca el giroscopio aquí otra vez. Para abrir esto. Lo que no sé es cómo llegar al cofre. ¿Aquí hay otro cofre? De lástima los estos con giroscopio, os lo prometo. Pero este realmente... A ver. Intento conectar... Voy a intentar conectar los Joy-Con, gente. A ver lo que tardo. Si no tardo demasiado. A ver si podemos, pero... ¿Por qué? Me parpadea la sudadera. Tengo la cámara tonta. A ver. Pum, pum, pum. Cerramos esto. Vale. Voy a intentar conectar los Joy-Cons lo más rápido posible. A ver. Vale. Hemos conectado al derecho. Vamos a ver. Creo que voy a ver. Webcam. Esto, ponemos esto aquí. Ok, vamos a ir aquí, aquí. ¿Dónde tenía esto? Buah. Es que esto es un poco movida, ¿eh? A ver, vamos aquí, vamos aquí. Igual no hace siquiera falta, ¿no? Siquiera falta, lo que yo no sé es dónde está. ¡Oh! A ver. Tiene que estar aquí, entonces.
Esto. Vale, vamos a ver. Hola, Danny Fox, ¿qué tal? Vale, perfecto. Ahora vamos a Turutun. Vamos a ir aquí. Volví, bien. Vale, estoy conectando los Joy-Cons porque hay un santuario que es con giroscopio. Entonces estoy a ver si lo podemos hacer en directo. Estaría guay, la verdad. Voy a intentar hacerlo en directo, pero... Pero claro, no va a ser fácil. Vale, ya está. No va a ser fácil, pero se va a intentar. Es que el giroscopio lo malo es que va con... El giroscopio lo malo es que va con delay. Espero que lo logres. Eres muy humilde y bondadoso. Gracias, Danny Fox. Esperemos que me dé suerte. A ver, venga, vamos a... Ahí estamos. Vale, ya tengo el giroscopio puesto. Me ve como muy... Ya tenemos giroscopio, así que deberíamos poder de manera fácil. Metimos. Vamos a probar. Vale, de momento no llevo delay. Cosa que se agradece. A curarnos con lo que sea. Nos podemos curar con un con algo crudo, ¿no? Tenemos aquí bellotas. O bellotas para aburrir. Rubinas también tengo. Vale, vamos a ver. ¿Qué? ¿Para el cofre? Ah, para el cofre ya sé cómo se hace. ¿Vale? Complicado, pero se puede. Desde aquí no llega una flecha, ¿no? Sí. Sí que llega. Es que va un poquito mal. Un poquito mal, pero va. Vale, entonces vamos a ver. ¡No! Ya lo tenía. Uy, no se ve. Perdonar. No me había dado cuenta. Perdonar. Me tengo que acostumbrar a eso. Vale, me toca. Pues nada, flechas. Ah, flechas. Una. Es que no va muy bien. Los Joy-Con no los detecta muy bien. El ordenador, pero. Al menos. Los detecta. Bien, gente, bien. Tenemos cofre. Siento, Danny Fox. Ya lo tenemos, gente. Ya lo tenemos, que me había concentrado. Lo siento. Vale, vamos a ver. Saludito, Nacho, bienvenido.
No. Complicado, ¿eh? Que va como con retraso. De salir como con retraso. Necesito... A ver. Poner todos aquí. Vale, me sirve. Sirve, pero no. Ojo, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No me hagas esto. Casi, gente. Hay que tener paciencia. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué? A ver quién. A ver quién juega con un giroscopio con delay, ¿eh? A ver quién juega con un giroscopio con delay. ¿Vale? Vale. Vale, 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 vale. Vale. El más difícil, tengo doble. A esperar. Vamos, gente, vamos. Ahora vengo, un segundo. Vale, gente, lo hemos conseguido. No sé cómo, pero lo hemos conseguido. ¿Están todos los cofres? Sí. Bien, y encima con los cofres y todo. Que me han traído palomitas. Mi mujer me ha traído palomitas, gente. La verdad es que este juego dan ganas de jugarlo con palomitas, ¿eh? Vale, ya tenemos 4. No ha sido mucho drama. No ha sido mucho drama poner el este. Ha sido más o menos rápido, gente. Vale. Vamos a quitarlo. Estamos...